Venga, esa funda acá. Toma, toma, máxima. Dame algo para funar. Dame algo para beber. Venga, esa funda acá. Toma, toma, máxima.
del Yoda hasta Germán. No me importa quién pune en cualquier red social. No me interesa, pues se reinan igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' fumar. Venga a esta puta casa. Dame, dame, dame. Si me gusta pensar que las funas solo son material. Para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbia? Por favor, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga, esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga, esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga, esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huellar. Venga, esa funa acá, fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. ¿Dónde está el boludo? La concha de la lora va a llover, tengo miedo, la puta que me revienta por Dios, voy a morir. Voy a morir. Está con culiao que le tiene miedo al agua, weón, con el miedo al agua. ¿Cómo está? ¡Ay, qué bonita Lani! Un saludo a la gente. Te enseñamos cómo se activa esto, para que no me importa. Nuestra linda. ¡Ay, les voy a contar! ¡History time! Cierran el orto, Teo. Ayer no, estaba señor, suélteme el brazo, estamos en Radio Funa. Yo sé, pregunté la verga, no, no. Ayer estaba tranqui 120 haciendo la mía y me llega un mensaje de la Ani. Y la Ani prácticamente dice: che, Horny, ¿sabes cómo desactivar las subs automáticas? Porque yo un día me suscribí a Radio Funa y desde entonces todos los meses se está suscribiendo automáticamente. Fue una forma sutil de decirme: no me quiero suscribir a su mierda de show una vez por mes, ¿cómo le hago? No la puedo culpar. La quiero mucho, pero sutil, increíble. La mejor VTuber del mundo. Te queremos, Ani. Un aplauso para la Ani. Grande. Mucho Ani. Linda la Ani. Linda la jugadora. Ani. Creer que se colocó a la de San Valentín. Sí. Y mira Michael Jackson, las dos cosas yo también. Sí, estamos poniendo el tema de Michael Jackson tan temprano. Bueno, ¿quién lee el disclaimer? Que esto lo haga el Mazer. Grande Mazer. Bueno, tenemos una invitada. Concha de tu madre otra vez. Para Mazer. Hay un señor que se llama Matialbo27 que dio la hermosa cantidad de 37 pinchitos. Gracias, Cousin. Gracias, por el Prime. Cousin, un momento. Y el otro chabón dio 37 pinchitos para que lo saludes. ¿Lo podés saludar al pibe? ¿Lo que saluda a quién? Al Matialbo27. No, pero ¿quién puede saludarlo? El Twitter. ¿No? Sí, vos, ¿quién? De Acelar. Bueno, tenemos trend del hype ya. Bueno, pero a ver, la pregunta acá es: che, Quick, ¿ese es tu pariente o algo? Porque es Cousin Lag y vos sos Uncle Quick. ¿Ese eres el Uncle Quick? Mira, solo espero que su mamá esté buena, weón. Bueno, llegó la invitada, listo, no hay disclaimer, no hay previa, no puedo. Cabrón, ¿cómo están? De hecho, ojalá esté bueno para que no sospeche que estoy invadiendo su planeta. Ahora, para que la madre de Granola no sospeche que estamos invadiendo su planeta, me la voy a coger. ¡Qué listo que son, Mazer! Bueno, pongámonos de acuerdo con un nombre también. Yo no puedo trabajar así, la puta que lo parió. Gracias, Cetus, por la suscripción. ¡Qué felicidad!
Bueno, ya empezamos con todo nomás. A ver, ¿dónde está mi imagen del tren del hype? Sé que la tengo acá entre medio de... Esa es fue más para que se vean. No soy el único que se te escucha como la mierda, weón. Te está culiao, pide como la mitad del sueldo, weón, para comprar su micrófono y la voz se escucha como la mierda, weón. ¿Para qué conchetumare que un micrófono bueno si no lo usáis? Ustedes se escuchan como la mierda. Ustedes están con el internet malón, no yo. Ay, no. Ay, no. Yo tengo el micrófono bueno. Ustedes son los que tienen malo. Yo siento bien ustedes malos. Y la corneta buena. Y... ¡Ay, no me equivoqué! Oh, no, se me está escuchando. Tremendo culo. Oh, no. ¿Por qué tengo esto en lugar de el tren del hype? Eso era lo de... Comparaste mi imagen con esta porque tenían ese efecto raro. Tenían los resortes. Grande Uroboro. Muchas gracias. Grande Uroboros por 100 pinchitos. Y buena sub con el Prime Ignacio. Ignacio 96. Ahora sí, estamos en el tren. Todos juntos. Chuchu. 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 Climático no poner la música de esta. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo están todos los cabros? De derecha a izquierda, ¿cómo está la bardita? Bueno, el Infiria también. ¡Ay, el Infiria es eso! ¿Qué tal, Infiria? No, es que no estaba muerto, solo estaba parrando el pibe. Ya Infiria. No fue al baño, nomás fue al baño. ¿Cómo te Infiria? Infiria. Cósmico. Es que se fue a jugar el del ring, el perro culiao se murió, volvió. Lo acabáis de cerrar, weón. Pedazo de mierda, venga. Indecente culiao. Indecente culiao. ¡No, con el Infiria! ¡Captura! En cualquier momento, chabón. ¡Soy de figura, hostia! ¡Soy de infofuno! La gente me dice que le he vuelto la tortilla. La tortilla la hago yo, pedazo de tortilla. ¡La hago yo, tantito! ¡La tortilla! Estoy feliz. Gracias, señor. Confírmeme, pero es verdad que no se escucha el lagueado, ¿verdad? No estoy alucinando. Yo te escuché lagueado a vos. No pero más. Yo te escucho lagueado a ti. A ver, yo no soy el esquizo. Tú eres el esquizo. A ver, técnicamente todos somos unos esquizofrénicos de mierda. Que estamos hablándole a una computadora. Estamos hablando a la pantalla. Así que si alguien viene y nos ve gritándole al micrófono, somos tremendos autistas. Gracias, Uroboro. Gracias, no eso me recuerda a Quick, weón. ¿Jugaste el Elden Ring? Pidió el foro otra vez y dije la próxima semana grande, muchas gracias. Vos eras el orto, Infiria. ¿Saben lo que pasa? Yo me compré el Elden Ring hace 2 meses de mierda. Estuve esperando, me bajé la precarga. Estuve esperando a que se liberara, estuve esperando a que se descomprima. No lo pude jugar porque para que la Kippy lo juegue yo le tuve que prestar mi cuenta. Así que la Kippy jugó con mi juego, Maximum Simp. ¿Y qué fue lo peor? Lo abro ayer y se me cierra. No abre, pantalla blanca y se cierra automáticamente. Bien, de todas formas era para la Kippy. Jorge, ¿cuántos gigantes mataste? Porque día yo maté al primero, no gasté ni un peso para el juego porque me lo regalaron. Ah, payaso cuñado. Imagínate ser así de hueón, gastar mucha plata por el juego de moda y no puedes jugarlo. ¡Bravo, Jorge! ¡Bravo! Sí, dígalo. Dígalo, sí. Literalmente, sin piel a Kippy, le compré el juego a ella. Sí. Para que lo use ella. Encima, la piba terminó eso y le regalaron el Dark Souls 1. Todo así. Listo. Un amigo Cuca, sí, boludo, por favor. Pasé de ser un funado a un cuqueado. La concha de mi madre. Ay, ¿por qué me fui? Se me cortó la luz. Literalmente estaba en la casa y se me cortó la luz así, pum, de repente. No, mierda. Amigo. Sí, salía, qué horrible. Espero que nadie más le pase eso. Es que, weón, tú no sabés lo que es vivir en una casa con instalación eléctrica mala. No podés tener no sabía el secador de pedo y, no tengo casa. Y la secadora al mismo tiempo. O si no. Cagó. Qué weón, estamos todos layados, todos sin luz y día, ¿qué es esto? Weón, en el momento tercermundista acá está. Fuera de joda, acá buena Vila Papu, regaló un trazón, boludo. Ay, boludo, hay que buscar el audio de la Ibuki diciendo ¡no, Papu! ¡No me digas eso! ¡Ay, no, pero... el del Goku, boludo. ¡Ah, a la verga, Papu! ¡A la verga, Papu!
Boludo, el lenguaje grasoso es gracioso. Oye, cuando es pienso... irónico, no cuando es cierto. ¿Ah, no? Pero cuando sos grasoso de verdad, gracias a los 50 pichitos. ¡Es un saludo a la grasa! ¡Un saludo a la grasa! Siempre. Pero Kiffy, Kiffy, yo solo conozco. A ver, pero tú... ¿interactuarías con una persona que es fanático de la grasa? Depende, ¿está bueno? Es como una historia de terror. Tú interactuaste con alguien y no sabíais que era fanático de la grasa. ¡Wow, weón! Y podría ser cualquiera. Es como la historia de la vida. Vos, weón, tú no sabés con quién estás andando al lado tuyo en la calle. Puede ser el asesino más buscado de toda Latinoamérica. Y tú estuviste al lado de ese culiado. ¿Y te invitó la trama de Among Us? Sí, prefiero estar con él antes de un señor de la grasa. ¿Con Dross? Sí, yo también. Bueno, quiero ser el impostor. No, a mí me toca eléctrico. Yo de quiero hecho, ser el... judío. Ahí saben qué tenemos nosotros. Yogures de Among Us. ¿Ustedes tienen yogures de Among Us? ¿Tienen los judíos? No tienen yogures de Among Us. ¡Ustedes me dan asco! ¿Sabéis que tengo yo y vos no? El Elden Ring gratis, weón. Y lo puedo jugar, pedazo de mierda, saco wea, tonto, imbécil, parado. Tengo una tarjeta gráfica que sí puede jugar el Elden Ring. Oh, esa es la wea, lo juego como la mierda, pero por lo menos lo puedo jugar, weón. Ah, weón, 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 ah, aquí tiene, para que juegue. Yo que como, ¡oh! ¡Güey! Y la vuelta en video más alegría no fue por jugarlo, sino recordar que vos lo compraste y no podís jugarlo, güey. No, me disfruto más saber que el hecho que tú no podís, güey. Nada más, solo un sabor especial. Ahora entiendo por qué la gente cuquea a otro, güey. No es por el placer del momento, sino por saber que estoy cagando a ti, güey. ¡Qué rico! ¡Qué buen día de estar con vida! Esto es para todo el mundo, para mí, güey. Estoy feliz, concha tu madre, por esa, güey. Soy feliz, güey. Me tampoco. A ver, momento de conversación. Espera, tengo una pregunta. Si la equipo lo jugó como 3 horas, no le puedes dar refundo, ¿sí? No, no puedo. Igual me voy a comprar una nueva compu y me voy a usar. Tipo, lo quiero, bro. Escúcheme. Técnicamente, no sé cuánto te va a costar la nueva gráfica. Pero el juego en sí te habrá costado, no sé, $1,000, boludo. No, el juego me costó como 5 lucas, una cosa así. Qué barato, estaba regalado. Sí, regalado. ¿Vamos a seguir hablando del cook del Horny? Por supuesto, ¿tú sabías que en Elden Ring podís saltar, weón? La weá increíble, podís saltar y atacar al mismo tiempo, weón. Es glorioso, conche tu madre, weón, me cambia todo el juego, weón. Tiene un botón de salto. ¿Podías montar un caballo, weón? ¿Y podías hacer qué? Espera, ¿y no has visto todo? Hay tortugas en Elden Ring, conche tu madre. ¡Mi culeo, boludo! ¡Tortugas! Pará. Yo tengo una consulta seria para los que están jugando ese juego. ¿Es como Dark Souls o como Breath of the Wild? ¿Y por qué Pokémon Arceus es mejor? Es una copia de Genshin Impact. Sí. Sí a todo. Sí. Y les pagaron lo mejor, que son la mina teta. El Dark Souls y Breath of the Wild tuvieron relaciones carnales, pero rico, así. Delicioso, güey. Hicieron una cosita bien hecha, con amor. Con amor. No como esa cuestión rara de arte. No como viejos. Escúchame, Rey. Acá. Estamos Rey. Nosotros reunidos. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy 26? Sí, 26. Ponele, día a de muerte. Febrero, día de muerte. Hay algo de lo que tenemos que hablar acá el día de hoy. Hoy. Sí, pasó un mundo. Todos pasa. Nosotros. Hay algo muy importante. Hay un evento. Sí, hay un evento. Hay un gran evento. No es el evento de Yu-Gi-Oh. Juega mala, nadie le importa. Sí, le está yendo. Y por favor, gente, empiecen a jugar y empiecen a armar su deck, la concha de su madre. Por favor, se los pido, boludo. No puedo creer, me voy a corbatear ahora mismo. Sí, te voy a corbatear, grabalo, por favor. Y le pongo esta música de fondo. Ahí eso puse cuando estaba jugando el Doki Doki. Bueno, ahora sí. Está pasando algo muy brigio en este momento. Y momento de conversarlo.
Momento de conversación. Me encanta nombrar ese meme de mierda. A la Rucha la echaron de Hololive y bombardeó Ucrania, conche tu madre. No, no, te rinco. La Lola, boludo. Re bélica esa Rusia. Yo sabía que estaba loca, pero hacer esto. Es primero me coquea, después quiere invadir Ucrania. No tiene sentido, boludo. Mi youtuber favorito, no, Alin Kluk haría esto, boludo. Estoy literalmente temblando. Literalmente temblando. Y que hay de que viene a tener su anillo. Imagínate, vos, tu novia hace eso. Me encanta que está la wea de que ella pidió con el modelo y todo. Dónenme $5,000 así compra Rusia. Me dio mucha risa eso. Ojalá sea verdad. No sé si pasó. Me hice saber. ¿En serio? Está, boludo. Yo vi el video de Pog. Por favor, denme $50 para comprar condones. Ay, lo quiero. Pero bueno, gente, acá hay una pregunta muy importante para el chat. Acá, ahora, quiero un barra poll. ¿Quién me hace un barra poll? Mazer, ¿vos me haces un barra poll? Vamos a barra poll, pero dale. Vamos a hacer un barra poll. Hoy, hace un año, aconteció algo en este show de mierda. Bolas tristes que dio follow. Grande bolas tristes. Hace un año, nosotros invitamos a una VTuber. Wow, invitar a VTuber. Imagínate ser tan pelotudo. Y esa VTuber no vino. No vino, nos canceló porque no, que no sé qué, que vino el gato y me mordió los cables y nos acabamos muriendo, una cosa así. Mi tía tiene una pata chueca, mi abuela tiene una pata chueca, no sé qué nos dijo. Y se fue y no vino. Hoy, today, viene la revancha. Pero antes le voy a preguntar a todos, tengo COVID, pero una fura suya basta para sanarme. Gracias por los matarme. ¡Gracias! ¡Gracias! La grasa. Y un buena la Yona, muchas gracias por la raid con 19 Sims. Muchas gracias. Divina. Hoy le voy a preguntar a los del chat. Primero que nada, ustedes piensen... ¿Qué dice la del poll de data? Hace... ¿Qué pusiste, boludo? ¡No, pelotudo! ¡Pero me puedes dejar decirte cuál es la pol! ¡La concha de tu madre! ¡La pol, weón! ¡Ya sé! ¡Un saludo a la grasa! ¡Parece los tres chiflados! ¡Por última vez me hice la pol! ¡Era de si apoyaban a Rucha o a Ucrania! ¡Todos usamos Ucrania, weón! ¡Ucrania en habitual! ¡No lo sabía, weón! ¿Sabes que voy a elegir a la Yandere? Acá, a toda la gente del chat. Usted, la Claudia, hijo de puta. ¿Ustedes piensan no. que nos cancelaron o no nos cancelaron? Ahora acá. Pum, 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 pum. Quiero ver lo que dice el chat. ¿Qué dicen? Sí, no, tal vez, puede ser. Maybe. Ahí dicen que no. Sí. Sí, contabilizando, que no, boludo. Que no, que sí. La Ani está diciendo 20 veces. Me encanta que es una vez. Que no, que nunca me deja de la timba. Maybe sí. No, que sí. Que sí. Que no. Que nunca te decides. No sabes lo que quieres ni no me lo dices. No, no, nadie sabe qué va a acontecer acá. A ver, a ver. Farre, ojalá sea la Ani. Vamos a hacer. Está la Mune, grande Mune, que es que reina. Salve usted, dice Yali. Hola, amigo. Saludos. Ahora yo me voy a coger a mi tío. Vamos a sentarnos. Dale, que le salió. Porque ahora tengo un PC que corre el del ring. Tengo razones para cogerme el hombre. Oye, hablando de tiempos cambiados, qué raro el soldado ruso que está ahí en la ventana, güey. No está escoltando, que nadie como por es la milicia ucraniana, vos te está esperando que llegue aquí la cagada. Yo no invado un país y un weón me está esperando así, perdóname. No, pero, el rojo está diciendo que el Po no es chileno. Bueno, Corny. Para la mierda, ya podemos presentar al público. A ver, vamos a hacerlo fácil. ¡Un saludo a la grasa! 140 votos, están al pedo los del chat. A ver. Esto es muy simple. Hoy es sábado. La wea vieja, hoy es sábado, pero bueno. Con los audios que nos pasamos por infrarrojo en los celulares, weón. Yes. Si a nosotros la piba no nos canceló, entonces Dios va a decir algo. Shh, atentos. Dios, decí algo. Son todos unos chupapijas. Vos y vos. Son todos unos chupapijas, amigos. Son todos unos re chupapijas, amigos. Bueno,
Está un poco enojado. Dios, ¿eh? Dios, ¿puedes decir algo un poco más tranquilo y no pregrabado? Dale, Dios, ya te recé 10 padres nuestros. ¿Qué onda? Sí, sí, dale, Dios, ¿qué más querés? Oye. ¿Estoy escuchando algo? Sí, 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 yo también estoy escuchando. Oye, un poco de interferencia. Uy, venga, ya, aquí viene Dios. Aquí viene. Oh, creo que estoy escuchando algo. Ahí está bien, está bien. Otra vez, se viene. Es como mi pesadilla. Se tomó el bondi, la piba. No hay bondis acá. Dios, ¿cómo? Decía algo que solo Dios diría. No, Dios no dice eso. ¿Qué digo? No me jodan, no se metan conmigo. Es poquita. Es de boquita. Dios es de boquita. ¡Un aplauso para Dios! Me acabo, ¿no? No sé por qué con la concha, mi madre. Estoy en un cumple. Estás en un cumple, reina. Pará, tenés que decir lo que sí diría Dios, que acá le dice Mune. Decís que te gusta comer y dormir. Sí, me gusta comer y dormir. ¡Lo dijo! Finalmente ocurrió el día de hoy. No puedo creer que vino la Iron Mouse. Yes. Finalmente. Pensé que era Coyori. Iron Mouse. Que sin pedo desde que hiciste el Kulikitaka, por favor, un honor tener esta cara en el programa, maldita sea, por favor, dime Oh my god. Gracias a tu familia. Grande, Kipi, increíble la película. Te cayó la medianoche, fa, boludo. Yo pensé que de Funada Radio Funa daba cringe. Sí. Y falta una hora para la medianoche, esa es la mejor parte. Sí, como que la medianoche se adelantó. Querida Sui, que no te estás rompiendo, ¿qué tenés que decirle al nuestro querida Red? Ese fui yo. ¿A qué? A la Red, ¿qué le tenés que decir? Contales algo, decirles algo. Sexo, no sé. Ay, me encanta, sí, por favor. Si Dios me viene y me dice sexo, yo tengo que decir que sí. Sí, obviamente, estás obligado. Lo dice la Constitución, mister. Estoy obligado, amigo. Obligado. Milei es diputado por algo, boludo. Milei, a ver, el primer día de laburo de Milei se tomó el bondi, boludo. ¿Qué hijo de puta se tomó el palo en su primer día de laburo? ¿Cómo se nota que es argentino, la concha de su madre? Ah. Contame, bueno. Sui, ¿cómo anda? Sí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la noche? Me contaron que tuviste problemitas para venir acá, ¿puede ser? Sí, sí, bastante, la verdad. ¿Cómo fue todo, Isea? Contame. Super subió, dice. Sí, mucho el super subió. La piba literalmente se le cortó la luz, se cagó a piñas con un ciruja, casi le meten un tiro, casi mete un tiro ella. No. Tiene al hamster ahí moviendo la PC y está acá igual. ¿Para qué? Para cerrarle el orto a toda la gente que dijo que no iba a venir. Gracias, Yosha, por venirse. Me acaba de cerrar el orto, yo pensé que no iba a venir, pues voy a decir que me acaba de hacer. Déjame presumir. ¿Para nosotros? ¿Ah? Yo había apostado que iba a venir, pues ¿qué voy a hacer con mi pizza ahora? ¿Qué apostaron? 100 lucas. ¿Cuántos son 100 lucas? $2 Ojalá. Son dólares, exactamente. Pero que corren, Cuidado. Después hay gente que se compra el Elden Ring y no lo puede jugar, bueno. Pero no tengo link, pero aquí sale de acá, esto no es tu familia. Venga, pásame esa, ok, muchacho. Sí, pásame la muchacho. No, la GIF no se sale. Mira. Yo soy Twitch Langan y estás viendo Radio Funa. Fan de la voz de Chere. Reina, ¿qué tenés que decir? ¿Cómo dice el audio? Yo soy Kip Schlangen y estás viendo Radio Funa. Es un montón. Dale, decilo, soy, dale. Y estás viendo Radio Funa. Con tu mejor voz. Ok, voy. Tiene todo el culo peludo.
Oye, pero déjeme, para que me concentro, boludo. Focus. Tú puedes, dilo. ¡Ah, se me murió! ¿Qué tengo que decir? Yo soy Sui y estás viendo Radio Funa. Se me abrió la Latinoamérica. Yo soy Sui y estás viendo Radio Funa. ¡Bien! ¡Funa! ¡Te lo grabaste! ¡Un aplauso! Querido diario, el día de hoy puedo cerrar un episodio que se demoró un año entero en lograr. Finalmente, Sui dijo: No puedo creerlo. Iron Mouse dijo que estamos viendo Radio Funa, weón. Gracias. Gracias por tanto. Gracias. Voy a llorar hoy día. Bueno, lo dijo, ya lo podemos echar. Sí, sí. Bueno, ¿yo me puedo ir? Ok, listo, me fui. Sí, sí, listo, soy. Está mucho bien. Ahí está el baño, cuidado, que alguien lo tapó recién. Te estoy mirando y furia. No lo quiero vacío. Me voy, boludo, yo me voy. Hola. Che, no, tengo una consulta rápida. Por un segundo desactivaste el Sharingan de un ojo. ¿Cómo haces eso? ¿Qué, esto? ¿Cómo lo activas? ¡Ah! 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 ¡Lo siento, Jason! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Sharingans! Lo siento, señor Meisters. Yo no quería Mayoyu Sharingans. ¡Sharingans! No le saco la consola a la mirada. Me matas con la mirada, Subi. ¡Qué rico que aprieta tu mamá! ¡Granula! ¡Lo sabía, amigo! ¡Son totalmente rato! ¿Me puedes abrir el inbox? Sí. Perfecto. Bienvenido al chistoso. Ese chistoso del chileno. Esperen, a ver. Quiero que el chat la invoque. Todo el mundo diga en el chat: Suicum, 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 Suicum. Vamos. Se robaron mi idea. Eso, Suicum, Suicum. Ahí, que venga. Que muera. Mira cómo te lo piden, dáselo a los pibes, dale el cum, reina. Voy a hacer el pollo de un pan de pion. ¡Vete! Increíble. La Suigón. La Suigón. La voy a bajar. Seguridad de nuevo. No me voy a dejar de matarla. ¿Por qué se muere acá, rato? Un trabajo, ¿viste? No, la suyo, boludo. No me estoy pidiendo mucho. Mira, les voy a avisar, está lloviendo con la remil puta y una probidad que no deseo de que se me inunde la pieza y yo tengo que ir a correr a que no se me inunde. Así que si desaparezco, es porque me morí. En el momento en Latinoamérica se corta la luz, ahí está lloviendo, acá está por el internet, está de todo. Viste, está todo. Pero no nos invade Rusia. Yay. Esta es la única vez en la que digo: ¡no me saquen de Latinoamérica! Bueno, sí. Mira, en estos momentos, si yo estuviera en Rusia, yo estaría en mi búnker antibomba jugando Elden Ring. ¿Dónde sí me corre, sí, señor? Al ucraniano, hijo de puta, que lo están cagando a tiro, le corre el Elden Ring, chico. ¡Qué envidia decir eso en él! Está como quieres, señor, Gloria a él. Está bueno el número del hombre araña, weón. Mira esta weá. El número uno del hombre araña. No. No me mal, es que muevo la ventana y se me muere la suya. Concho, tu madre es tremendo hombre. No, no digan eso. Gente querida de corazón. Sui, querida de mi corazón. Sí. Cocoro de mi life. Decime. Me gustaría saber una cosita. Vamos a empezar. ¿Qué pasa? Hoy tenemos un capítulo distinto, que en realidad no fue distinto, pues estuvimos media hora hablando de porno, cómo no me corre Elden Ring, y que Latinoamérica es una verga. Pero mi vida va a ser un martirio. Pero me encanta, dijiste, hoy la idea... Dame la pija, rey, o sea, como... Rey, sí, sí, con respeto. Acá el respeto ante todo, yo soy una el persona... El respeto se gana. Sí, okay. No se tiene. Y la idea acá es hablar un poco... de la historia que tiene nuestra invitada. Acá, seguramente... tremendo, hay que leer todos los ítems, boludo. Seguramente la gente del chat no sabe quién es la invitada. Seguramente no la conocen. Dicen, ¿quién es esta señora? No conoce nadie. Porque es muy indie. Sos una VTuber así, súper indie. Empezaste hace poco, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito del principio. ¿Qué pasó? Ah...
¿Por qué fue que empezaste a hacer streams? ¿Y por qué fue que arrancaste en esto de Twitch? Déjame terminar. ¿De Twitch? Sí. ¿Por qué empezaste a hacer streams? Desde el principio. Presui. Tipo, presui. Pum, nos vamos atrás. Atrás. Okay. Atrás de todo. Ok. Por favor. No sé por qué te estás riendo, yo no te dije ningún chiste. No hay nada de que reírse en pantalla. Me río si quiero, Jorge. ¡Oh, atrevida! Son todos unos sí. Chupapijas. Sí, vos también son chupapijas. Eso es cierto, pero responde a la pregunta. Si es Presui, es Prewi. Sí. Prewi. Ah, bueno. Prewi. 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 Estuve diciendo la verdad. Bueno, era un día random de 2018. Pasó mucho tiempo. Sí. Que bueno, o sea, no tenía nada para hacer y... No estoy viendo tu flashback, lo siento, me lo tengo que imaginar. Sí, imagínate. Ahí viene, está en pantalla, ahí viene el flashback. Sí. Ahí viene el flashback, ahí viene. Ah, perfecto. Ahí va. Bueno, no tengo presupuesto, si quiero decirlo. Nada, qué sé yo, siempre hice stream para, ¿cómo se dice? Para llenar un vacío que tenía en mi persona. Entonces, ¿y lo sigues haciendo? Sí. Lo hago primordialmente para sentirme bien y hacer, supongo que, bien a otras personas. Ok, y en ese momento, ¿por qué era? Y es que eso va un poquito más profundo. Bueno, we have to go deeper. Bueno, no, ¿qué no pasó en ese momento? Por favor, estamos en el arco 1. Arco 1. Spoiler, nunca se va, pero no importa, que siga el arco. Sí, estamos siempre. Estamos en el prólogo. A ver. Nada, habían pasado cosas que me iba con una mochila bastante pesada. Y bueno, nada, hacer stream como que me lo alivió un poco. No voy a decir exactamente qué problemas tenía, pero. Pero bueno, nada de eso. Bien. Y. Relatable. Es relatable. Sí, hay mucha gente que usa esto más como hobby para pasarla bien, conocer gente, divertir gente, distraerse. Era más que nada eso para vos, ¿no? Tipo, todo esto, 2018 es mucho tiempo, son 4 años, boluda. ¿Cómo te puedo preguntar cómo te hacías llamar antes? Porque antes no era Sui. La pregunta es: ¿estás metiendo los videos de Rod Square cuando no mostraba la cara? Sí, sí. prácticamente antes, bueno, me llamaba. Voy a explicar primero por qué me llamaba así. Porque, bueno. Porque me van a empezar a hacer chistes seguramente. Lo haremos igual. Ay, Dios. Ok. Yo había conocido a un amigo que hacía streams y toda su comunidad era otaku. Entonces, no se me ocurrió la mejor manera de ponerme Loli77. Y 7-7. Bueno, Loli, 7-7. Vos también eras otaku, no te hagas la boluda. Si te vas a poner ese nombre. No, yo no era otaku. O sea, miraba anime, pero muy ahí. No soy otaku, pero veo monos chinos. Me estoy diciendo no soy otaku, solo me gusta el anime. No, a ver. Es como que soy otaku, pero no sé, ¿cómo sería? ¿De armario quizás? De closet. Armario le mando. De armario. Sí, yo, a mí también me falta salir del closet. Con ese culo está complicado, rey. Hay veces que no podemos. Y nada, dice yo no era tipo de. ¿Cómo se dice? Ser tan fan del anime y cosas así. Tipo, veía cada tanto. Y ni siquiera me acuerdo que veía. Era como. Animes que solamente tenían 10 capítulos y ya está. Todos los que estaban en la temporada. Claro, todos los mejores. A 12 capítulos. No más de 12 capítulos, los mejores, ahí nomás. Pará, Sui, perdón que te me interrumpa. Sí. Pero el hecho de que pongas 7U7 me obliga a preguntar esto. ¿Eras de la grasa, sí o no? ¿Y le puedes mandar un saludo? Sí, las dos cosas. Bueno, primero que nada, no era de la grasa. Tipo, yo no sabía en su momento. ¿Puedo mandarle un saludo igual? O sea, sí, le voy a mandar un saludo porque Mr. Graso a veces se pasan por mis directos y es un genio. ¡Saludo de la grasa, papus! ¡Lo dijo!
Un saludo a la grasa, papu. Uno de los medallas. Perdón. Buena. Bravo. Bravo, Infiria. Qué hermosas palabras, weón. Me tocaron el alma, conche tu madre. Tú, ¿y tú me estás diciendo que uno de los moderadores de la grasa va a tu stream? ¿Mister Grasa? ¿Se aparece? ¿Sí? ¿Sí? ¡El mismísimo! ¡El mismísimo! ¡Con su casi movimiento! Sí, es un genio, es un amorcito. Me cae bien. Está bien. Está bien. Sí, ahora sí, va a poder decir, no, yo me regodeo con lo de Radio Puna. Ahora esa va a ser la nueva historia. ¿Qué? Mister Graso y God. Sí, por la corneta, pero bueno. Pensé que esa cosa no tenía moderadores. Pensé que la grasa era una entidad intangible. Sí, concepto. Sí, moderno. Era un concepto nomás la grasa. No personas. Era una más intangible. Era una amalgama. Después ves a gente que es pura grasa, boludo. Más que. Gente, bueno, démosle. Más que nada para hacer un sentimiento. Sí, la concha, mira. La grasa. Sí, yo también no me baño. Nadie se va a ir. Que viene, weón, pero que bien. Felicidades. Guano más. Entonces, reina, eras otaku, pero no tan otaku. Pero te pusiste un nombre otaku. Por la comunidad de ellos. Ajá, mira vos. Era influenciable. O sea, básicamente yo nunca había visto Twitch ni nada por el estilo. Y bueno, me creé la cuenta en base a lo que veía en su chat. Que bueno, se veía que repetían mucho el 7-7 y bueno, las lolis, entonces quedó ahí. Cosas totalmente bien ante la sociedad. Sí, muy bien. Sí, pero bueno, luego me lo saqué porque me empezó a dar vergüenza porque empecé a conocer como más streamers y era como que vean, loli 7-7, era como, esa birriada, sí, me decían loli. A ver, hubiera sido un buen marketing igual. Acá está la Loli, viene con todo y decís: ¡Hola, chicos! ¡Yo busco meter! A ver, si te voy a ser sincero, entre Loli 7U7 y un nombre totalmente influenciado por la cultura japonesa, no sé. No quiero funar a nadie, pero totalmente no sé. Otaku, japonés full. Tipo, yo también no hago la diferencia entre quién es más o menos otaku. Sí, todos siguen siendo igual de virgos. Y es pero como que Loli es descarado. Dejámoslo ahí, Loli era un poco descarado, estaba bien, hizo bien el cambio. Pero está bien. La piba, buena elección de marketing. No me gustaba. Ah, pero busco las de 12. Las de 12 son ghost. No las tenés. ¿No las tenés, boluda, o no las tenés? ¿Las de 12? Sí, cuidado con lo que vaya a tener aire. Y no las tengo. Ah, bueno. Y no las tengo. Dato curioso. Gente, nos fijamos hace poco, el capítulo original de Sui era el 21 de febrero del año pasado. Literalmente pasó un año, pero vino. Tardaste, boludo, te perdiste, ¿no? Sí. Estaba largo el camino, pero se pudo todo. Vine caminando. Y llegó, sí, se vino ahí. Desde, no sé, el infierno, porque ahí viven todos los VTubers. A Chile, que también es el infierno, así que estaba al lado. Está el infierno y el infierno. Está el infierno y el infierno. Pero entonces, vos me decís que vos, ¿cómo eran tus streams antes cuando eras Loli 7U7? ¿Cómo era como la experiencia de eso? ¿La experiencia Loli? No, es que, bueno, yo antes tenía un internet de mierda, entonces si prendía desde la computadora me iba muy mal, entonces tenía la Play 4. Hacía stream desde la Play 4. Se la habían regalado a mi hermano, entonces yo dije, bueno, mierda, aprovecho. Y cagaste. Y jugaba Fortnite, pero se veía todo pixelado. Ya de por sí tiene bastantes pérdidas de ¿cómo se dice? A mí también me pasa. No, de cuadrado. ¿Cómo se dice? De fotogramas. De fotogramas, eso. Que es la misma mierda, pero bueno. Entonces se veía muy pixelado. Tipo a 160p, como dice Elian. No, hay 144. Y cómo se dice. Y bueno, y luego jugaba GTA. Tipo, hacía las misiones de GTA 5. Y pasaste la parte, la del Nick, no voy a decir nada más. ¿La de todas las VTubers? La parte de todas las VTubers, la Funny Thing. La palabra. Sí, redacté. Sí,
De eso, de ahí se censura. Ya sabes, sos VTubers, deberes saber lo más notorio de las holos, por favor. Es que nosotros nunca vimos las holos. No entiendo. Cuando viene el Lemar y le dice a Franklin. Nintendo. Bueno, yo lo digo y muteo el micrófono del OS. Hola. Te. ¡No! ¡No! ¡Te quiero mucho! Se murió en el Discord, pero todo. ¡Sí, está al revés, imbécil! ¡Ay, pero todo! ¡Usa la Discord con el chat! Es la parte funny, la VTuber, toda la VTuber ven y lo dicen. Y es gracioso. No, yo nunca como que. Un tipo dice bromas así. Que yo recuerde. Gracias, Charlie. Ahí está, ven, por cada sub, la Sui le va a decir su nombre. Mal, como el orto. Tenés que decirlo mal, soy VTuber. Así que aprovechen, chicos. Mujer de verdad, creo, no sé, parece. Le va a decir su nombre, aprovechen. Es 2D, no es de verdad, ¿no? Puesto superior. Bueno, pero mira sus ojos, boludo, tiene un que Sharingan, no la hagas enojar. Dice, por cada sub se le va a hacer el Makenkyo Sharingan y el Tsukuyomi infinito al chat. Tantas veces como tan necesario. Lo que entonces, dijo. Vos, sí. Estimabas hace 4 años. 2018 fue hace 4 años, por si no sabían. 2018 sí. Fue en 2018, por si no sabían. No, güey. Sí, te lo juro. Tenías un internet de mierda. Claro. Tenías un nombre turbio que ni siquiera realmente te identificaba. Y de mierda. Y de mierda, sí. Y jugaba juegos de mierda. Como el Fortnite. Sí. Perfecto. Sí. Después de eso. Llegó un momento que vos DJ evolucionaste, en realidad fuiste para atrás, pero bueno, fuiste adelante, digamos. Te hiciste VTuber. Ok, ¿qué fue? Pero de ahí pasó mucho tiempo, ¿Me podés contar un poco lo que pasó en el medio y cómo llegaste a eso? Pasó, bueno, luego en 2019 como que teníamos Speedy. Fiverr del 20 megas, carajo, ¿verdad? Pero no entiendo, si llama Speedy, debe ser rápido, porque no lo era. No, era más lento que la puta. No madre. Lo era, boludo. O es rápido, es mexicano, una de las weas. Che, para pregunta para los sargentos de acá. ¿Speedy no era lo usaba Telefónica? Sí, Telefónica. No, que con Speedy era una película, weón, de un caballo. Sí, me sucedió. Un ratoncito. Más triste que la chucha. Y bueno, nada, en 2019 como que mejoramos el internet. Y vamos. Bueno, no es que podía hacer en alta calidad, pero a lo mejor podía streamear desde la computadora. Y streameaba. Minecraft no podía streamear porque se me da la mierda. Pero sí hacía just chatting, a lo mejor con la pantalla en negro. Humilde. Eras muy humilde, soy, la verdad. Desde o ponía, abajo. O ponía un fondo de pantalla y hablaba. Y escuchaba música. Y a veces no podía. Ese no podía escuchar música porque se me cortaba el directo. Boluda, estaba tetona. Para que vean, internet argentino 2018, ahora no es muy distinto. ¿Y ahora está mejor? No, está peor quizás. Me lo imaginaba. ¿Por qué pensás que streamas vos, boludo? Pero se llama Speedy, no puede ser lento, no entiendo. No, pero yo no tengo esa empresa, ya no existe esa empresa. Ahora tienes Slow, viendo rapidísimo. Por última vez, pie, era la película del caballo, weón. Era indomable, el internet indomable. No, es que era muy triste. Era más triste que la gente. El que tenía depresión. ¿Arnett sigue vivo, boluda? Ni idea, la verdad. No, ¿mesas? No. Arnett está muerto también, ¿no? Arnett ya debe estar. ¿La propaganda del pelado que entre vos más comprabas iba recuperando el pelo? Creo que ya dejé de vertele en ese momento. Oh, solo iba a poner la marzo. Así promocionaban Arnett. Alguien en el chat, por favor. Lo veo tele, me gusta el olor de la lluvia y el café recién hecho. A mí me gusta el olor de la lluvia. Conche tu madre, está ahí un diluvio acá en Argentina. No es un simulacro. Sí, es una verga, me quiero morir. La inmortal obra del famoso escritor Pablo Coelho, El Alquimista. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, nada, yo luego me di cuenta que podía dibujar. Upa. O sea, siempre me gustó dibujar y demás. Aunque no era la gran dibujadora, pero me gustaba. ¿Tenés un dibujo para mostrarlo?
Creo que sí, a ver. ¿Tenés algo? Algo que hayas hecho tus hermosas manos laberosas. Acá, en exclusiva, vendemos NFT hecho por Sui, gente. Nah, acá, ¿dónde lo mando? ¿El meme es un porno? Nos adelantamos tu dibujo. Y después decinos en qué categoría entra. Es el primer NFT que va a salir ahora. Yo tengo una valorización de 4 millones y medio. Primero procura que sea meme, porno u otra cosa. Sí. No van a otro lado. A ver. Para que lo tengo que buscar. O sea, no saber dónde está. Pueden ver eso si fueran VTubers muy lindas. Si entran a nuestro Discord, el cual está saliendo ahora, pueden entrar al Discord. Aprobado por Sui. Es un boceto, pero bueno, nada. Igual. No sé. Viste el futuro, viste una premonición y de la nada, ¡pum! La cara de Fideo. Sí, yo estoy viendo Fideo nomás. Ahí viene Kipi. Lo mandé en arte re piola. Yo respeto los canales, respeto los canales. La primera. Mira, ahí está la Sui con huevas de Navidad y un montón de youtubers que no conozco. No lo conozco. Esos son todos de gente de mi canal. No lo conozco. Me puedo. Lo peor de todo es que, tipo, como lo dije, fue un spoiler del Avatar. Y mientras lo iba dibujando, yo le decía al chat que era como un. Que la vida era como un spoiler, algo así, le tiraba. Una lenteja. No, para que luego se da a entender que. Yo creo que muchos cayeron que se parecía a mi Avatar. La nueva actualización. ¿Este dibujo cuándo fue? ¿En Navidad? Pero en Navidad, ahora. Esta. Sí. Bien. Este era el nuevo diseño de Sui. Miren, spoileando. ¿Vieron las capas? Las capas que hace Sui, ¿no? Se hace la boluda. Pum, increíble. Hizo el sneak peek. Miren, dos gotas de agua. A ver, mira para la izquierda. Mira para la izquierda como en el dibujo. Ahora, hacemos un poker. No, primero que nada, no te voy a hacer un Poggers, las bolas te voy a hacer un Poggers. Ya, perfecto, sí, por favor. Un Poggers de las bolas. No, sí, por favor. No, ¿quiere decir eso? Qué rico, ante la cámara. ¿Segundo? Sí, segundo. Qué rico, que aprieta. Háblame como feriante. Ya. Ay, qué chupapija. Vos, son todos unos chupapijas. Son unos re chupapijas, amigo. Gracias. Son todos unos chupapijas. ¡Lo dijo! ¡Vamos! Esta tiene que ser la frase. Increíble. Nunca más me voy a bañar después de esta noche, weón. Ya no te bañaba ahí. ¡Qué bien, boludo! ¡Se adelantaba! Ahora tengo una razón. Te van a quedar las bolas, dígmete un poco. ¿Cómo? ¿De un pow? Es un pow. Gente, yo quiero realmente ver un mejores momentos de Sui en Radio Funa y que solo sea Sui diciendo chupapija. Nada más. Fue haciendo un poco así. Literalmente. Entonces. Sí. Dibujabas en vivo, con internet de mierda, de Speedy a 2 megas por hora. Y a veces se me corta, sí. A veces, fue un momento. Fue un momento cúlmine en tu vida, en tu carrera como streamer. Entonces llevaste años streameando, ¿no? ¿Puedo hacer la pregunta que la gente se está preguntando? A ver. ¿Cuánta gente te veía en ese momento? Eso era lo que preguntaba. Sí. No el pop, era bola. Ok, al principio, cuando recién empezaba a streamear, venía a verme la gente de mi amigo. Que por cierto, mi primer stream fue mostrando toda mi casa. ¡Ay, que la piba menos doxeada! Ah, Monseo mi casa y te lo muestro. Sí. ¡Wow! Menos malado. Mostraba toda mi casa, o sea, por dentro, tipo, donde está. O sea, hasta la heladera mostré. Pero igual. Las cosas de valor, a qué hora sido la joya, el horario. Claro, tarjeta de igual manera, tarjeta de crédito. De igual manera, seguía todo lagueado, todo pixeleado, o sea, mucho no se notaba.
Y no son excusas. Sí, el internet iba por el culo, entonces era, se veía así. Claro, después igual llegó el ladrón a tu casa y dijo, cha, esta bueno, está pixelada como monstruo. Qué decepción. Y bueno, en ese tiempo tenía una media de 60, 70, 100 personas. Y bueno, luego como que me agarró la depre, dejé unos 2 meses, luego volví y... ¿Y qué pasó? Y nada, tenía, había bajado de media, pero tenía gente que me apoyaba, entonces... Sí, te iba súper bien ya. Adelante. ¿Qué precio? O sea, tenía... es que lo que pasa es que nunca fui tan como a lo mejor prendía una en el mes 2 veces o una o 3, porque también tener el internet en la mierda me la bajaba, entonces era como yo sí. Y bueno, nada. Y luego mantenía una media de 10 viewers, 5 y a veces hablaban 2, pero igual la media de viewers nunca me interesó, sino más la gente que hablaba en el chat o escribía. Ah, vos seguías, vos tocabas para una, para 1000 personas, no te importaba, vos tocabas, vos seguías. Sí. Pero igual, tipo 10 personas, tipo, ya estás dentro de, sí, si ya estás dentro del 1% de Twitch. Yo voy a tirar el primer riff de la... Bien, bacán, pulento. Yo no sé cómo hay gente que se queja de tener pocos viewers, es un montón. O sea... sean 10, 15, con que haya gente escribiendo en tu chat, es un montón eso. Y más en Twitch, que cuesta una locura crecer. Pero ¿cómo si yo me compré mi silla gamer, tengo mis juegos, tengo Daniel Ring que me corre? ¿Cómo es que no soy famoso al tiro? ¿Cómo es la weá? Tengo muchas luces. Pues, mira, mira, esa mona china, weá, es famosa. Y yo, no, pues, weón. Ay, Dios. Tengo 500 personas viéndome el primer stream que hago, weón. Me tienen que conocer, pues, si tengo mi silla. Aparte, boludo, mirá la cámara che que tengo. Mirá Fisher Spinner, la concha de su madre. Fisher Spinner, me tío. Bueno, bastante. Así que, nada. Así ibas, tranqui 120, tiki tiki tiki. Sí, y bueno, nada, ya luego en 2020 llegamos. We are here, boy. Yo no utilizaba cámara. Entonces el moderador viene y me dice: ¿por qué no te instalás este programa? Este programa y tratar de hacer stream con así, método VTuber. Yo, bueno, sí, está bien, está piola la idea. Y había visto algunos que, bueno, estaban bastante bien, pero eran con otro tipo de programa. Tipo, era con un programa japonés que era medio raro. Bueno, luego me pasan el. ¿Cómo se dice? El. Ay, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? El Face Rig. ¿El Face Rig? El primero era Face Rig. El Face Rig. Y tú le dijiste, no, gracias. Se te acabó la película. Listo, salen los créditos, no vamos. ¿Te imaginas? Y dije, no, gracias. Y bueno, nada. Ese día que dijiste que ahora están alucinando. Te sentenciaste. ¿Cómo? Te sentenciaste el día que dijiste, sí, sí, voy a hacer monachina. Sí, sí, dale, está bueno el Ender Ring. Digo, el Face Ring, la puta madre. Un poco traumado, bueno, lo que pasa es que el Face Ring siempre me dio miedo porque era un misclick y se te veía toda la cara, tipo, literal. O sea, le fallabas un click y se activaba la camarita ahí abajo. Por eso vos siempre estabas divina. No, le pasó 3 veces antes de venir acá, chicos. Rusa, no, boludo. Es más, ya el sábado que viene quedamos para un chupi. Acá no va, reina, ¿eh? Acá tenemos a Infidia, el barril sin fondo, Iria. Así que cuidado. Irán. Y bueno, nada, qué sé yo. Luego me dijo, bueno, andate para Facebook. Que por Facebook, la concha de madre, estaba hablando. Y estaba muteado, weón. Que te le silenció con el chupi. Se adelantó al chupi stream ya. ¿Por qué te fuiste a Facebook, boluda? ¿Por Porque me dijo un moderador, tipo, que vaya a Facebook, que... Porque yo quería... O sea, yo lo venía haciendo por hacer. Entonces me dijo mi moderador, yo le había hablado que me quería meter como más en el mundo, que quería como que hacer más cosas, ¿no? ¿Quieres conocer el mundo, reina? No. Yo no, te quiero. Siento que ese fue el diálogo. Quiero enseñar. Un mundo de funas y dolor.
Y bueno, nada, XG. Una pregunta, ¿quién era ese moderador? Porque vos ese moderador decís que sí a todo y ese chamón te fue cagando la vida, te hizo sí, y lo sigue juego, siendo. Nah, era un amor. China, ¿qué lo sigue siendo? Era un amor, lo mataste. Sí. No. Te recomendó no. Instagram. No, lo mató. Hiciste con el cadáver. Sí, nah, sí. Era muy buena persona. Era... Antes nos llevábamos mal, pero. Y ahora peor. Pero... Espérate, era tu. Era tu moderador y te llevabas mal con él. O sea, básicamente. Antes de, no, pero era en 2018, nos llevábamos mal. Pero ya en 2019, 2020, nos empezamos a llegar mucho mejor. Ah, qué bonito. Ah, tanto que te hizo por la China. Tampoco, tampoco, ¿eh? Hace que sí. La gente se odie, ¿no? Que se pongan en la buena. Y bueno, me fui a Facebook. Y en Facebook ingresé con la página con un sorteo que me ayudó. ¡Hey! Gracias por la sub. Gracias, Sui, que tienes la suscripción que te lo compraste vos, porque vos quisiste, ¿verdad, Sui? Sí. Sui, necesitas poner un emote. Sui hizo tanto. La va a estrenar poniendo el increíble XD en el chat. XD. Gracias. Ay, Dios. Sí, gracias por otro más para la lista. Listo. Iron Mouse ocupó el XD. Sí, pero ya lo había puesto antes cuando estaba el otro, pero bueno. No, primera vez, la primera vez. Primera vez, sí, señor. No, señor. No, no digas eso. No se olvida eso, no se olvida. No, ese era Fulanito. La tita no poder hablar aquí. Bueno, tú no puedes matar brasileño. Mira, un amigo me ayudó a hacer un sorteo que era de. En su momento estaba muy de moda el Fall Guys, como sea, Follar Gays. Muy bueno. Entonces hicimos un sorteo y lo promocionamos en Facebook. Y nada, luego iba haciendo directos. El primer directo a lo mejor tenía. Qué sé yo, 20 viewers. Bien, increíble. Luego empecé a tener como 50 viewers y luego 100 viewers. Y ya luego se nubló todo. Y después, quiero. Todos, aquí. Primero quiero que me tomen de la manito. Todos, acá, ahora. Sí. Júpiter, la gente lo sabe. Sabe lo que viene, sabe lo que pasa. Sui, querida de mi corazón, vos te hiciste VTuber, muy bonita, con tu modelito. ¿Tu modelito tenía que ver con una loli? Sí. Era una loli, muy bonita, divina y hermosa. Y de la nada, algo cambió, algo aconteció, ¿verdad? Sí. Sui, acá, contame... Me encanta la música, como que se puso a tope ahí, justo en el momento. La exclusiva. Cuéntenos, ¿cómo fue el quilombo con Nemo? ¡Pero la Sui lo va a contar después de esta pausa publicitaria! Porque llevamos una hora y me quiero ir al baño, gente. ¡Así que vamos! ¡Porque nos cae una pausa! ¡Y la Sui se tira todo el chisme! Hace mucho tiempo, un noble y valiente héroe se embarcó en una peligrosa aventura en busca del rey demonio. Te faltó decir hermoso y guapo. Noble y valiente héroe. Bueno, dale. Pero este no estaba solo en su aventura. También lo acompañaba su inseparable corcel. ¡Oh, fiel corcel! Dije... ¡Oh, fiel corcel!
No quiero hacer esto, weón. ¡Muñoco, mierda! Clip, liti, clop. No voy a hacer sonido de caballo. ¡Vamos, mi fiel corcel! Vos y yo nos vamos a embarcar en esta peligrosa aventura para rescatar a la linda princesa que tiene secuestrada el rey demonio. ¡Y con eso! Finalmente la voy a poner. ¿Vos te vio que tenéis que enganchar la mitad de la plata y la fama? Y así fue como el héroe, junto a su equino Nalgón, se aventuraron en esta peligrosa travesía. Por más peligros que encontrasen, estos no flaqueaban ni por un solo instante. Pero dichos peligros no eran nada comparados a su primer gran adversario, el conde Meisermus. Les voy a chupar el... ¡La pija! ¡Ay no, Jordi! ¡Un vampiro! ¿Qué vamos a hacer, weón? Tranquilo, Inficlop. Yo vengo preparado para cosas como esta. Mira, te regalo esto si no nos matás. ¿Te parece? Ay, pero qué bonito ratoncito. Lo voy a tener de mascota. Bueno, entonces no los mato. ¡Hurra! Oigan, ustedes están buscando al rey demonio, ¿verdad? Yo podría guiarlos si quieren. ¡Oh! Sería un honor, mi buen amigo. Y así fue como... y así fue como el héroe, su corcel, el conde Meisermus y... ¿Qué es esa cosa? Es mi ratón. ¿Se llama Spaghetti? Bueno... Y así fue como el héroe, su corcel, el conde Meisermus y... Spaghetti... Continuaron su duro viaje para rescatar a la princesa de las garras del rey demonio. Finalmente nuestros héroes llegaron a una de las aldeas próximas al castillo del rey demonio, donde el sacerdote del pueblo necesitaba de su ayuda. ¡Auxilio, auxilio! ¿Qué os aflige, mi oriundo pontífice? ¿Acaso necesitáis la ayuda del todopoderoso héroe Hornibius? Oye, ¿por qué habla así? ¿Le pasa algo? Es que a veces este weón se toma el roleplay muy en serio. Ah, es uno de esos. ¿Pero qué necesita de nosotros, su obscenidad? La influencia del rey demonio está acabando con este pueblo. La gente se muere en las calles, los cultivos se marchitan. E incluso la otra vez uno de mis discípulos atacó a un niño por su culpa. No creo que eso último tenga que ver con la influencia del rey demonio. ¡No os preocupéis! Yo, el intrépido y guapo Hornibius, lo salvaré a usted y a su pueblo. ¡Mataré al rey demonio con estos monos! Sí, dale. Mira, cuenta la leyenda de que esta es la debilidad del rey demonio. Le pegáis con esto y se terminó. Gracias, mi pontífice. Esta ofrenda no será olvidada. Y ahora, ¡al castillo del rey demonio! Con su nueva adquisición en mano y más confiado que nunca, nuestros héroes... Oye, ¿tú qué haces aquí? No sé, está aburrido. Como sea, nuestros héroes... Y el sacerdote del pueblo... Gracias. Llegaron al castillo del rey demonio. Oye, ¿pero por qué ellos son los buenos y yo tengo que ser el malo? ¿Y por qué me veo tan amanerado? ¿Quién escribió esta cosa? Weón, mírame, soy un puto caballo. ¡Soy un puto caballo por la cresta! Ay, no sé ustedes, pero yo me veo divino. Haber estudiado. La próxima el script lo hacen ustedes si no les gusta, ¿eh? Yo voy a hacer el próximo script, concha tu madre. Y vas a ver cómo se hace. ¿Ya terminaron? Estoy tratando de contar una historia. Sí, perdón. Continúen, por favor. Sea como sea, yo te voy a derrotar, rey demonio. ¡Toma esto, hijo de puta! Clang. ¿Eso es todo? ¿Te viniste desde no sé dónde solo para eso? Tú sí que te mereces que te mate. Dale, hijo de puta, haz algo. Tranquilos. Ay, sé que lo dejé por acá. ¡Acá está! ¡Toma esto, sucio demonio! Oh, una mogas. ¿Acaso creían que me iban a ganar con esto? ¡Un momento! ¡Es un sus! ¡No! ¡Mi debilidad! ¡No lo puedo creer, Horny, weón! ¡Lo logramos! ¡Lo lograste! ¡Finalmente me salvaste! ¡Oh, valiente héroe! ¡Ay, está re buena! ¿Eso significa que finalmente la voy a poner? ¡Claro que sí! ¡Hurra! ¡Qué bien! Me voy a poder ir a casa, en serio. ¡Qué hambre! En sus sueños. ¿Espera qué? Espera un segundo.
¿Vos sos el rey demonio? ¿Y entonces quién es él? Yo soy su baño de 9 a 10. Tontos, ¿acaso pensaron que el rey demonio sería vencido por algo tan simple como un Among Us? La verdad no, yo también me sorprendí cuando pasó. Ahora sus almas serán mías por toda la eternidad. Wow, Cali, ¿y entonces qué les pasó a los héroes? Cuenta la leyenda de que fueron condenados a hacer un matinal nocturno sobre VTubers. Pero pará, ¿y quién es el héroe? Eventualmente la puso, ¿verdad? Me temo que no. ¡No! ¡Un destino peor que la muerte! Pero no tan malo como ser mod de VTuber. Oye, la Mori Caliope es talentosa, Juan. Deberíamos invitarla al show de esta semana. Sí, ¿no te gustaría venir este sábado, Cali? Yo encantada de participar con ustedes, pero solo me pagaron estas 2 horas, así que... Sí, sí, podemos sacar dinero de algún lado. ¿No, chicos? Siempre podemos cancelar esa donación para los nenes de África. A ver, una comida más, una comida menos... Lo que no quiero hacer. Entonces estamos listos, guacho. ¡La Mori viene para Radio Funa! Pero... ¡No soy Cali! Hola a todos. Mi nombre es Gift Slangen. Soy un demonio de más de 1200 años de edad que definitivamente no es Mori Caliope. ¡Ni siquiera sé rapear! Como sea, yo solo quiero comer sus almas. Estaré presente en el ritual de Radio Funa este 4 de diciembre a las 22 horas con 30 minutos. Sí, a las 10 y media. 22 horas con 30 minutos, 10 y media. Esto es según horario chileno y argentino. ¡Los estaré esperando! A ver, repitan después de mí. Gift. Gift. Schlangen. Schlangen. Gift Slangen. ¡Monicaliope! Monos hijos de la... No me pagan lo suficiente para esto. Ya está. Después del tema de Catrice viene, 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 Dragon Ball Rap, que no haya seguido esta serie es porque no haya seguido Son Goku, 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 Goten, Goku, 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 nadie podía con Goku. ¡Bienvenidos a la cripta! Los Osaru perdían el juicio. Se destrozaban juicio. Se atraviesan ciudades. Uno, 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 tres, uno, dos, uno, uno. Muy bien, bastardos. Comienza el rap de las VTubers. Vos cantá y yo te sigo. ¡Vamos! Voy a gastar todo, todo mi sueldo, sin pear nada más. Es lo que hago yo. Noel, Lumi, Sui, Snuffy, Mune, Rusha, Melody, Fubuki, Soleil, Muna, Kaitina, Ochi, Nemu, Kiara, Sege, Moshi. Solo tienes que sintelas ya, maricón. Viajaré sin parar, de canal en canal, comentaré. ¡Diga mi nombre, mierda! Sakura Naoko, Nairime, Koko, Pierrot, Corone, Umi, Roboco, Oshi, Mori, Oli, Kaori, Azuki, Mausi, Ryumi, Nozomi. Son 32, por hoy está bien. El próximo programa traeremos más. Espera, ¿esta wea así? ¡Vamos a simpiarlas! Solo tienes que simpiarlas ya, a simpiarlas ya, maricón. Joder, esos ojos no dejan de enamorarme. Ahora, para que la madre de Granola no sospeche que estamos invadiendo su planeta, me la voy a coger. ¡Qué listo que sos, Bardock! El rescate no te saldrá gratis, mamá de Granola. ¡Qué rico que aprieta a tu mamá, Granola! ¡Ja, ja, ja!
Está en el momento tenso de la noche. Sí, sí, lo dejo. Un güey lleva a hablar de su altercado con la mamá de Granola. Lo sé, con la mamá de Miguel Bosé. Sui, querida, antes de decir de forma pública sí. Lo mucho que odias a la mamá de Granola, ¿podrías contarme un poco sobre el porqué de tu avatar en ese momento? ¿Y qué fue el acontecimiento que ocurrió en ese momento? Rico Caprita, el avatar ese que yo había elegido fue el primero que vi, si no es que fue hace bastante, no me acuerdo, pero fue uno de los primeros que vi y lo hablé con mi mod y bueno, quedó ese. Además de que no estaba tan saturado de cosas, tipo los demás que habían en, ¿cómo se dice?, en el workshop, no me gustaban mucho. Y bueno, me gustó ese. Era venía mucha gente diciendo bueno, obviamente te pareces a Animo, esto que aquello. Yo bueno, está bien, tipo. Uy, yo Animo, ahora vos. Quiz. Bueno, o sea, yo nunca como que le di importancia a eso, era como bueno, qué sé yo. No le di importancia. Era tremenda creepypasta. ¿Qué más? Es que no me acuerdo bien. Recuerdos difusos. Sí, sí. ¿Qué había en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, nada, estaba en un stream y yo, como dije anteriormente, yo hacía stream para poder distraerme y demás. Y bueno, sí. Digamos que esos días como que yo estaba medio sensible, ¿no? Okay. Y bueno, ver que llega, que llegó como tanta gente, fue como que full nervios. Y ya luego ver lo otro fue como más nervios. Entonces se me empezó como a entrecortar la voz, así como... Ay, cosita. Full nerviosa, o sea... Yo creo que hubo un teléfono descompuesto impresionante que por ahí había leído que era como... Nimo hace que una VTuber pequeña que recién empieza a borre su canal y llora en su directo. ¿Qué? Pero yo, por lo que recuerdo, yo no lloré. O sea, yo apagué ese directo, lo iba a borrar, me dijeron que no lo borre. Lo dejé y me fui a hacer empanadas. No te jodo. Ven, por favor. Fue un miércoles y a lo mejor... Oh, no, fue un jueves y el sábado celebrábamos el cumpleaños de un año de mi sobrino. Entonces yo estaba haciendo empanada de jamón y queso, amigo. Qué rico. Terminé ahí y me fui a hacer eso. Luego, cuando termino de hacer las empanadas, todo, veo mis redes y están todas estalladas. Yo digo, what the fuck, ¿está eso? O sea, yo, una injunable, ¿ok? Yo, una injunable, ¿por qué? O sea, no pensé que iba a llevar a más. Y ¿sabes lo peor? Que en esos stream yo estaba hablando de la rivalidad que había entre Ari Gameplays y Windy. Ah, vos sos una... Vos tenías todos los temas, ahí vos estabas al día. O sea, yo estaba diciendo, no, es que... A ver, yo creo que cada una debería decidir por su parte, no se deberían de pelear tanto, arreglar las cosas en privado. Y bueno, eso yo, luego pasó eso y... Nada, o sea... No sé yo, o sea... No. Literal, yo me fui a hacer empanadas y... Y bueno, qué yo verdad, zorra. En ese stream para nada lloré ni nada, simplemente fue que se me empezó a entregotar la voz por los nervios. Y más porque tenía tanto en esas fechas que estaba muy, muy sensible. Me acordaste una vez que... Oh, perdón, Infiria. Que me acordaste una vez yo tenía como... Fue un stream que estaba yendo más o menos bien, no me acuerdo. Era sobre 300 personas, para mí estamos demasiado, me iba a morir. Y de buena onda dije, ¿sabes qué? Ya voy a hacer una raid de una persona que nadie conozca. Y justo encuentro que está streamando como con 5 o 6 personas y caemos las 300. Y cuando caen las 300 personas, como que el streamer en cuestión se queda pegado así, no dice nada. Uh-huh.
Y después me decía por interno que era porque lo fue demasiado de golpe, como que el nerviosismo. Fue lo mismo entonces, fue como demasiadas personas hablando de una weá que no, encima no tenía ni idea y estoy haciendo empanada, qué weá. Yo a Nimu no la conocía, o sea, yo había visto un clip que me salió en recomendados que no sé, era de algo de ella jugando en Minecraft. Y justamente por esas fechas también me salían clips de Corone. Pero nunca yo había entrado al mundo VTuber. Dije, oh, sí, quiero ser VTuber, esto que aquello. Yo simplemente lo utilizaba y lo sigo utilizando por no utilizar la cámara. O sea, simplemente por eso. Y bueno, pasó todo. Simplemente caí aquí, me arrastraron, no quería estar aquí. Bueno, vas a acabar siempre, cagaste, ¿eh? Sí. Oye, pues como que soy qué, VTuber. Sí, la verdad es que sí. Es que encuentro que calza el efecto para este momento. Oye, Nimu, ¿y es muy difícil este mundo de internet? Sí, la verdad es que sí, uno lo capaz lo subestima y piensa que es inofensivo, pero la verdad te hace mierda, man. Te hace mierda, la cabeza. Por eso estamos todos cagados en la cabeza. Ay, Dios. Y bueno. Yo no odiaba a Nimu ni nada por el estilo. O sea, no le tenía bronca ni nada. O sea. Ahora sí, ya entiendo. En ese tiempo. Sí, ahora la odias. Ah, la odio. No la odio. La detesta. No. Voy a decirlo tranquilamente. Eres asesina. Seguro. No, porque luego está el típico, viste, que se toma las bromas en serio. Este va a ser nuestro secreto entre nosotros y las 400 personas que siempre guardan secreto. Sí, y las 10.000 personas que no ven en YouTube, ¿verdad? Son todos unos chupapijas. Me la creí por toda la cacha. Mira, Luffy, acércale al ánimo. Váyalo a construir. Acá. Ahí va el ánimo. No vean. No pueden. Pelotudo. Ahí va. Está ahí. ¿No la puedes girar para que se vea su cabeza? No. ¡Sácala ahí! Ay, por el lado derecho. Ay, mira como Fideo ve a la Nimu volando y él también quiere. Ay, oh. Ahí viene. Eso, ahí está. Bueno, ahí tenés a Nimu Sui. ¿Qué tenés que decirle a Nimu? Hola, soy Nimu Sui. Te quiero mucho por favor. No, es un montón. Bueno, hay que dale, acá, ahora, se pueden. Hacen las paces. Hoy se termina el quilombo Sui Nimu, chicos. Finalmente. Ya pueden unir Rusia y Ucrania, pero pueden unir a estos dos VTubers. Yo se lo sé. Espérenme, pero hay un plot twist de fondo impresionante que les voy a comentar. A ver. Sui es tu hermana, ¿viste? Y todo. ¿Qué pasaba? En mi grupo había una persona que me hablaba pura mierda de Nimu. Esa persona me llenaba la cabeza de Nimu. Entonces, qué sé yo. Entonces, bueno, yo obviamente como que le agarré como algo, pero era mío. Tipo, yo no lo hacía público. Yo, por ejemplo, era el trabajo de Nimu. Yo no le iba a joder su trabajo. O sea, si yo sabía que si yo decía una opinión o algo, la gente iba a agarrarla del cuello. Entonces yo cerré el orto, y es lo que tenía que haber hecho, cerrar el orto, porque era un problema que se desvirtuó. Y bueno, o sea, se desvirtuó y se fue todo al choto. Y bueno, mediante la junta que estuve teniendo con estas personas, ¿qué pasaba? Me hablaba mierda de esta persona. De esta individua. Me hablaba mierda de Nimu. Ajá. Que como que ella hablaba mierda de mí. Oh, y lo mal que se pone el ánimo. Y esta persona. Ay, weón, ella. Iba y le hablaba mierda. Iba y le hablaba mierda de mí. ¿Es verdad eso, Nimu? ¿Es verdad? Sí, es verdad, tengo miedo. Por favor, no me hagas eso. O sea, esa persona era un carbonero.
¿Sí? Y esa persona era el mudo que nadie le podía hacer nada porque era mudo y tenía una... ¡No! Man, boludo! ¿Qué? ¡Que nadie sabía! ¡Acá! ¡Acá! ¡Exclusivo! ¡Rápido! ¡Una cosa! ¡Es el psicópata! ¡Aléjenlo! ¡Chicos! ¡No! ¡Me va a chillar el trasero, cuidado! ¡Ah! ¡Te estoy impactando! Me está jodiendo, reina, que esa ese señor, sí, señora, whatever, se metió desde los inicios. Sí, o sea, cuando estaba todo reciente, que armamos Humans, o sea, a mí me invitaron y yo dije, bueno, ok, puedo, o sea, está interesante y además puedo ayudar a más personas que logren a lo mejor lo que, o lleguen a gente y que la gente los conozca y demás. Yo era humilde, ahora era humilde la pelota, que era un rey chupapija, hijo de puta, pero antes yo era como, tipo, yo antes era, bueno, quiero ayudar, quiero aportar, no tengo mucho, bueno, ayudo lo que tengo, con lo que tengo. Qué buenos tiempos. Y bueno, nada, o sea, yo ayudaba a Larrio. ¡Wow! Y a no mí... digas ese nombre que se cae algo. Bueno, no lo digo. Yo ayudaba al mudo con raids, con promoción, tipo, no porque él me decía, sino porque salía de mí y lo quería ayudar. Y yo en su momento era, bueno, una chica que es muda, y encima estaba como bla, 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 como todos, ¿no? Caíste, pero bueno, caíste bien. Y bueno, o sea, luego me entero. Bueno, eso vamos después. Nada, yo noté que de la nada se empezó a alejar de mi persona. Tipo, cuando empezó a tener más viewers, y yo, bueno, la funa, obviamente que trajo mucha cantidad de gente y como ya iba bajándole la gente, él se empezó a alejar. Ah, entonces, yo notaba y... ¿cómo se dice? En su momento no me caía ni bien ni mal, ni era como neutro, tipo era como ella por su lado, yo por mi lado. Y un día llega Arria, siempre hablándome súper mal de ella, diciéndome, la vamos a unir al grupo. Y fue como... ¿cómo? Ah, cierto, que en un momento ¿sí? Nemo iba a entrar a Humans, me acuerdo. Cierto. Fa. La vamos a unir al grupo. Y bueno, luego no me acuerdo qué mierda pasó, bla, bla, bla. Luego de ahí me entero de que el Arrio este hablaba pura mierda a mis espaldas. O sea, era más falso que la escarapela. Hablaba, ese era el plot twist, hablaba. Escribía. Y bueno, un día dije, ya está. Fui con Nemo y hablamos con Nemo. Yo dije, Nemo, mira, a mí me dicen esto, esto y esto. Y ella dijo, ¿de verdad? O sea, era lo mismo que le decía. O sea, iba con el cuento para que nos llevemos para el orto. ¿Entendés? Hacía la sucia. Increíble. Acá. Literalmente metiendo cizaña una pelea porque sí, armando drama. Esa gente es más dañina que la chucha en el día. Ese weón con una toalla húmeda, weón. Así le fue, Maldita toalla. No, pero fuera de broma, ese tipo de conductas son nocivas a todo tipo de relación humana, pues, weón. Si piensa que esto fue ya un drama, digamos, de un mundo de internet que rebotó con chismecito y otras cosas. Pero en el día a día, weones como esos son los que destruyen hasta matrimonios, pues, weón. Para andar inventando cosas. ¿Por qué? ¿Porque es divertido? ¿O sí? ¿Qué mentiría en internet? Siempre hacen esa weá porque, una, o es divertido o quieren sacar algo. Y ese weón obviamente quería sacar, ¿cuánto se va a visitas, pues, weón? Plata. Bueno, ya sacar plata. Conclusiones, pero es impresionante, sí, hermano. Bueno. De hecho, creo que acabamos de marcar un récord personal de este programa, de que esta debe ser como la funa más larga en la que hemos transitado. Boludo, sigue. Sí, se está cerrando y cheque. ¿Cuándo se va a cerrar ese arco? Es que se metió por muchos lados el chabón. Hijo de jefa. Le gustaba meterse, ¿eh? Quiso sacar mucho de muchas partes. Podríamos invitar al Lord Arriomero, weón, para después de un año así de no hablar. Esa publicación. Yo quiero que quieran que tengan miedo. ¿Qué tal si ves esto? Tengan miedo porque la subí. Lo primero, obviamente, yo guardo todas las fotos de todas las funas. Yo tengo todo. Sí, tengo todo. Sí. Cagaron. Yo tengo todo guardado. Eso es lo que quería hablar ahora. Esto, o sea, este tweet. Acá está. Ok, ahí la es prueba. El detonante sí, y la gente me. Al Horny. Le mandáis una dick pic. Que la saca en cara por 10 años. Sí, ojo, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, eso
¿Cómo se dice? Ahora que estoy recordando. Bueno, yo me enteré de muchas cosas que ahora mismo no me las acuerdo que era exactamente con ex. O sea, no me acuerdo bien. Y bueno, nada. Ah, era que el chabón iba hablando mal de todos. O sea, trataba mal a todos y su excusa era que era muda y que hay. Y claramente en ese tweet, ¿ok? Nunca la mencioné. O sea, nunca la mencioné. O sea, pronto la verdad saldrá a la luz. Muy pronto. Tengan su mente en neutro. Nunca yo dije, arria esto, arria aquello. El chabón fue directo. Pic. Y contestó el tweet. ¿Tiró eso? Sí. Se puso solito, no puedo. Tenía miedo. Mordió el anzuelo. Es que. Cayó en el baile. Y la gente se me tiró al cuello porque. O sea, yo me acuerdo en una reunión que tuve con los de. Con lo de Humans, que estaban, todos los, ¿cómo se dice? Los integrantes, y yo estaba hablando, o sea, estaba enojada, yo le estaba diciendo, vos sos un falso, o sea, vos sos una falsa, hablas una mierda de tus mismos integrantes, y es más, ese mismo grupo está todo dividido por grupos, viste, como en un salón. Están los más populares, luego están los menos populares, estaba todo dividido así. Y a los demás les chupaban huevo y la seguían defendiendo. Y como que cuando yo le decía cosas así, decía, ay, no puedo hablar, me siento mal, chicos. Y todos los integrantes del grupo se me tiraban encima diciendo como, o sea, como que cómo podía tratar a alguien con, o sea, con lo que tenía, ¿no? No me sale, ¿cómo es? Discapacidad. Una discapacidad. Y mucha gente se me tiró al cuello porque tenía eso. Y bueno, lo que pasó que era un hombre y que no era mudo. ¿Y quién era? XD. Adivina el futuro. Y Human ser una mierda en el momento en que se mostró todo lo que pasó con Arria, que había estafado, que no era mudo, que se había quedado con toda la guita, que se había cagado en personas, no sé qué. Y Human no dijo nada. Nadie dijo nada. Tuvo que ir él a matar el Discord. Porque nadie de Humans iba a decir, che, lo mandamos a la mierda a Larry porque es un hijo de puta. No estamos de acuerdo con lo que hizo. No, nada, nada. Y encima si me decís, pero cuando vos le decías, che, hija de puta, estás puteando a todo el mundo, después lo traes acá. ¿Cómo te da la cara para hacer eso? Y encima te decían, ¿cómo le vas a hablar una muda así, pelotuda, no sé qué? Era obvio que todo lo de Humans estaba regular, ¿eh? ¿Qué crees que diga? A mí lo que me. Lo que me sube. Ay, sí. Perdón. No, habla. No, por favor, después de usted. Hablá. Ay, pues usted no, después de bueno, usted. Bueno, no habla ningún otro, hablo yo entonces. A ver, bueno, habla vos. Bueno, me acuerdo que una vez hasta nos acercamos a Humans y le dijimos que como medida de relaciones públicas que se manifestaron de que no estaban a favor de lo de Arria, de que hicieran lo con el Discord. Y no solamente nos pasaron por el pico, sino también dieron la imagen pública de que cada miembro estaba preocupado de su propio culo y nada más. Lo podemos decir ahora, finalmente. Sí, nosotros después de 2 años de estar con un casacabo. Después, literalmente, nosotros fuimos y dijimos, Humans, hagan esto si quieren dejar de parecer boludos y no quieren romperse. ¿Qué pasó? Humans se rompió, pero se rompió encima de la peor forma, Humans. Porque había gente del grupo que ni siquiera sabía que el grupo había explotado. Me acuerdo tweets de gente que decía, me desperté y vi que el Discord no está. Y el grupo de Twitch no está. Y el canal de Twitter no está. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, voy a streamear. Es que... ahí adentro, o sea, dentro del grupo, había muy... Todos los que estaban fuera del grupo popular, que el grupo popular estaba conformado por unas personas que eran sus amigas, o sea, diríamos. Eran sus. Eran muy sus, ¿no? Bueno, era una sí, era muy sus. Que la verdad, al día de hoy, ya, o sea, yo cuando me cae mal a alguien, me cae mal y nunca lo voy a cambiar. O sea, es como. No. Todos los que estaban fuera de ese grupo tenían como. Yo les veía y. Podían haber seguido el grupo tranquilamente. O sea, podrían haber sacado a Arria, haber controlado el grupo y seguir el grupo como si nada. Porque el grupo estaba bastante bien y estaba. Conocido, bueno, tenían la mancha que tenían, pero estaba bien. La podían limpiar. Pero, está bien. Claro, pero bueno, qué sé yo. Decidieron hacer lo que hicieron y bueno.
Y así le fue. Estáis diciendo porque, que a ver, en ese grupo había ya habían personas que están como dentro de ese grupo habían grupos. Sí. Y ya en cierta medida están separados. Cuando eso llega a pasar dentro de un ¿cuánto se llama? De un ente, o por así decirlo, es que... de un equipo, la destrucción es básicamente el futuro que le queda a esa. Es que ese es el problema ahí, es que calificaban a los streamers, tipo en viewers, y eso a mí no me gustaba para nada. Tipo, si no me acuerdo bien, creo que había como un tier o algo así de los streamers y sus medias de viewers, algo así, o no sea, me acuerdo. El estatus se refleja en tus viewers y nada más. Sí, wow, eran solamente números. Claro, eran los posts de 4chan todo de vuelta. A ver, yo no quiero decir nada, pero ¿cuánta gente de Human sigue viva haciendo stream? ¿Cuánta gente de acá se conoce a alguien de que ¿te acordás del Kaguya triste? ¿Se acuerda del Kaguya triste? ¿Dónde está el Kaguya triste ahora? Muerto y triste. Iba como avión hasta que se dispararon los cocos, cosa que le dijimos por meses que no hiciera. Ay, Dios. No, hay algunos que hacen stream. Yo ya no lo sigo personalmente porque muchos, no sé por qué, pero indirectamente me odian por destruir el grupo. O sea, cuando yo simplemente tuiteé, pronto la verdad saldrá la luz muy... O sea, solamente tuiteé esto. Muy anime lo tuyo, ¿eh? Muy teatrera. Vos tiraste esa y estoy viendo en mi mente... Estoy viendo en mi mente esa imagen de Gon que anda en bicicleta, se mete un palo en los rayos, vuela hasta el frente y digo, ¡ah, te odio, Zubi, no! ¡Maldición, Zubi, de nuevo cagándome el disco! Sí, siempre Zubi cagándolo, boludo. Sí... Y nada, o sea, qué sé yo, a mí me caían bien la mayoría, pero tenían ese problema que los pijas, si eran todos los que estaban ahí arriba, eran todos los chupapijas. Esto, sí, yo puedo, dale. Como la canción. Qué rico putera aquí, bueno, grupo de mierda, los odio a todos y cada uno de ustedes, menos a Zui. A Zui la odio mucho. Y bueno, luego había una persona que... Al día de hoy, no sé qué onda que es su vida, pero yo siempre le deseo bien a todos. Pero en su momento era como que se ponía a dar lástima y luego le estaba chupando las patas y era como, bro, what the fuck. Ah, amigo, me pregunto quién será. Conchetumare. Lo que había cada gente en ese grupo. Es que, y lo peor de todo es que esa persona también hablaba mierda de mí, o sea... y era de su grupo de amigos. Es que todo el grupito ese como que estaba ahí para traer gente, tipo a vos te trajeron más que nada para que traigas la raid, jugas a ellos y después te vas. Ese grupito y lo mismo era con Nimo. Nimo entró por lo mismo 100%. Y bueno, se fueron y a ver, Humans, yo no veo a Humans y yo veo a Zui en Radio Funa. ¿Quién ganó, gente? Gente del chat, ¿quién ganó acá? A ver. Claramente Boca. La pregunta, ¿quién ganó acá? Radio Funa. Radio Funa siempre gana, esa es la moraleja. Radio Funa, nosotros siempre ganamos, siempre. Hay una lección dentro de todo, me acuerdo, que desde muy chico me enseñaron, que respecto a las personas tanto mentirosas como los chismosos. Y cuando pasa que cuando una persona se te presenta hacia ti, ya siendo chismoso, es una bandera roja automática porque nada evita que esa persona no chismee de vuelta con otra persona sobre ti. El chileno chismoso. Pero fuera de broma, por ejemplo, pasa que en estas comunidades, quizás muchos de ustedes también están interesados en hacer contenido, y meterse en grupos y cosas como eso. Si llega el grupo de personas con decir, no, que esta persona está hablando tal cosa, y que, oh, que este bueno es feo, que esta es tonta, que la guay, y comiencen a decir cualquier cosa de gente que tú no conoces. Bueno, yo, por ejemplo, en esa persona que, por cierto, o sea, era súper, que hablaba mal de mí, yo hablé mierda de esa persona. O sea, no te voy a decir que no, porque es como, qué sé yo, no te cae bien alguien como en la escuela, vas a tus amigos y decís, oh, no me cae bien porque esto y aquello. Y esto se enlaza a lo de Cali, que decía que hablaba mierda, que hablaba mierda, que en el grupo hablaba de X. O sea, yo, si vos me caes mal y en un futuro me pinta ser tu amiga o eso, yo voy y te digo, yo le dije a Nimo, yo hablaba mierda de vos. Yo voy y te soy sincera, no soy una
conseguiría una chupamedia y digo, Nimo, esto que aquello. No, Nimo, yo hablaba mierda de vos en un pasado. Y así fue como se solucionaron, o sea, hablamos lo de Arya y todo eso. O sea... Básicamente, no. La verdad os hará libre. Sí. Procura endulzar tus palabras para que no te sea difícil tragártelas. Chileno chistoso. Estamos hablando de palabras. Es que después te atreves a atacar las palabras, tenés que más vale que lo que hayas dicho sea una wea buena. Todo bien con Nimo ahora mismo, ¿no? Todo tranqui, 120. Sí, sí, todo. Entonces, tranqui. Eso significa que le podés mandar un mensaje diciendo saludo de Radio Funa. Yo creo que no, porque están en todo mudanza y eso, no vaya a ser que la moleste. No vaya a ser. La verdad que tiene razón. Sí, pero ¿puedes mandar un saludo a la grasa? No vaya a ser. Sí, sí, sí. ¡Un saludo a la grasa! ¡Saludo a la grasa! ¡Un saludo a la grasa! A la grasa. A la grasa. Pero ocurrió todo el quilombo de Arria. El tema es que el quilombo de Arria ocurrió 5 veces, ¿no? Pero cuando se dio tipo toda la vuelta ahí, que pasó que lo del Terry ahí, se tiró su Death Note, sí. Hizo su obra magna de en realidad técnicamente no lo desenmascaró, porque el camino por el que iba no estaba tan bien. Fue Arria que después la cagó por... Oh, sí, siempre la cagó, siempre. Solito. O sea, siempre por querer... yo creo que en ese tweet que está ahí es... mírenme, me está atacando. O sea, me sí. Siento mal. Y en todos. Yo soy la víctima. No, hola, soy que la víctima. Dijo, yo solo quería hacer feliz a mi padre, esto que aquello, algo así, que tiró esa. Ahí era como más, tipo, la gente se me tiraba el cuello aún más. Y antes se me tiraba, ahí cuando dijo, yo solo quería hacer feliz a mi padre, fue peor. Tiraba, sí, sí, tiraba. Es que no sabía, inicio, es que no era boludo en ese sentido. No, el chabón. Fue una víctima, inspirar lástima y ahí surgió. Yep. Igual, tipo, a mí siempre me sonó, me hacía ruido, ¿no? Tipo, o sea, justamente en un choque, justamente, en vez de clavártelo en otra cosa, te lo clavaste justamente ahí y fue como... Pero bueno, nunca le di importancia porque dije, no creo, o sea, yo era nuevita en internet, no creo que me mientan. ¿Verdad? No creo que me mientan. ¿Quién mentiría en internet con algo como eso? Nadie, nada. Internet. Acá me preguntan que por qué se le tiraba mierda a VTuber que no se tenía un Human. Sí, pero bueno, acá me preguntan a mí, acá al Zui, no importa, soy yo. Pero, ¿qué onda con eso? La pregunta de Eris, no voy a decir ese nombre. Eso es porque se le tiraba mierda a VTuber que no quería unirse. Y yo creo que esas cosas era porque como que los rechazaste, o sea, yo creo por eso. Eran un grupo competitivo, así que tiene sentido que si no te querías unir a ellos, sí. Eran competencia. Entonces, obviamente, ellos te iban a tratar mal, supongo. Literal, era: sí, o estás sí, con sí. Nosotros o estás contra nosotros. ¡Wow! Sí, ¡fuera la mafia! Era... Claro, era algo así. Y cuando todo salió a la luz y todo empezó a caer, y de la nada hubo 15 capítulos de Radio Funa sobre esto, sí. ¿Cómo lo viviste, Reina? ¿Cómo fue? La verdad, fue un alivio, porque era como. ¡Buah! De la que me salvé. Sí, saliste ahí, pero regia, ¿eh? Igual, no recuerdo que nadie te haya pedido perdón. Igual a mí eso no me importa mucho. O sea, qué sé yo. Yo en ese momento, yo antes explotaba mucho con temas así, porque era como que me importaba la comunidad y quería formar parte y quería ayudar dentro de lo que yo pudiese. No digo que yo sea la mejor persona ni nada por el estilo, pero... quería ayudarlos y era como que ver que todos estaban en mi contra o que me veían como X y así llegaba un punto que yo aguantaba y explotaba, y cuando exploto es lo que ven ahí, tipo me libero así con esos tweets y no, para haber, o sea, explotado así... es bastante prudente. Porque no fuiste directamente a ganar y decir, voy, un pedazo de mierda, ni tampoco fue como una acusación directa. Lo peor de todo es que muchos como que decían que eso lo hacía para llamar la atención, pero si vamos al caso, yo siempre lo hice. O sea, yo, si se acuerdan, les dije que yo hacía stream cada tanto. Prácticamente era porque... ¿cómo diríamos? Me ponía triste o me agarraba algo y dejaba todo. Explotaba y cerraba todo.
y luego volvía. Tipo, hubo un montón de veces que dejaba de streamear, decía no voy a streamear más, y luego volvía. Hostita. O sea, era algo que siempre yo lo hacía. Y bueno, ¿qué pasaba? Ahí era todo muy reciente. Yo no sabía lo que era tener una gran comunidad y tener que estar cuidando mis palabras. Y no solo por mis palabras, sino por cuidarme a mí también. Porque estar todo el tiempo pensando o viendo qué dicen de vos y esto te empieza a consumir. Hoy en día me chupan un huevo. Tipo, que digan lo que digan, yo sé cómo soy. Y listo, o sea, yo en su momento me importaba, pero ahora pasa. Increíble, como la evolución, el arco, tuviste literalmente todo un arco de personaje, un timeskip, un entrenamiento, y estás acá más basada que nunca, fuerte, guerrera, leona, boluda, se te casó la corona, boluda. Ay, gordo. Ay, gorda, estás vibrando altísimo, querida. Los quiero matar a todas las Marianas de este putísimo mundo. Sí, se unieron todas y estamos acá, boluda. Pero aún así, cuando tipo ocurrió lo de Serpias y se fue toda la mierda, 15 capítulos de Ojuna, como siempre, vos aún así te quedaste en la comunidad, tío. Vos aún así seguías siendo una chica con luz en los ojos, ¿entendés? Que quería ayudar y quería hacer lo mejor para esta comunidad de mierda horrible poronga. Y que por cierto hice yo el video este de la comunidad VTuber, que fue como lo dijo. Que hice el video de... No es tan mala. La comunidad VTuber no es tan mala. Pero... Ay, bueno, allá está la parte donde la bando enfrente. Ay, Sui, ¿qué pasó con ese video? Te lo borré la mierda, boludo. Eso fue cuando pasó lo de... Creo que estaba reciente lo de Mami Barda, boludo. ¡Saludos a Mami Barda! Un saludo a la Barda. Un saludo, un saludo. ¿Dónde estás? Un saludo a la Barda. Un saludo a la Barda. ¡Un saludo a la Barda! Tipo, veían que... O sea, ya cuando empecé a ver que gente se quejaba porque tenía viewers y ellos no, dije, esta comunidad está mal. O sea, esta comunidad está muy mal. Y ese video lo borré a la mierda porque dije, no, estaba realmente mal. Yo igual ese día estaba hablando con unos amigos. Yo te quiero pedir de que vayamos un poquito más para atrás porque ¿qué es ese video? O sea, ¿qué decía ese video para que...? Después dijiste, no, hay que borrarlo, boludo. Sí. Es que ese video decía que si nos uníamos, a lo mejor... O sea, no... O sea... Es que no me acuerdo. ¿Era un llamado a la paz? No era un llamado a la paz, sino que se tranquilicen un poco, que no todo estaba mal y que esto y que aquello y algo así. Pero no me acuerdo bien. Hablamos de Ucrania, ¿cierto? Lo tengo acá. Me perdí en esta conversación. ¿Cómo tenés todo, boluda? El tío lo tenés a mano, me encanta, lo tengo acá. Es que lo tengo en la música. Sí, lo tengo en privado, lo tengo en privado en mi canal de YouTube. A ver, quiero hacerme responsable que yo en parte le dije, saca eso a la mierda. Y me hizo caso porque me quiere mucho. Uh-huh. Yo le abrí los ojos. Yo soy la amiga que le dice ahí, amiga, date cuenta. Pero... Mira, date cuenta. La amiga, date cuenta, era, no es ahí. No es ahí. No, no era. ¿Qué fue precisamente? Porque vos subiste ese video, vos estabas muy... Porque me acuerdo que se viene video, no sé qué. Eras vos jugando al juego este de ritmo que jugabas mucho en ese momento. Al Muse Dash y diciendo cosas muy bonitas. Y nos organizamos, juntemos todos y no sé qué. Y vos de verdad, vos lo subiste porque vos de verdad pensabas eso. Vos de verdad estaba como, esta comunidad tiene cosas malas, pero en realidad no es tan mierda. Claro. Podemos hacer algo bonito, ese era más o menos el mensaje que quería. Claro, no, yo lo había hecho porque me salió a mí, o sea, me salió a mí, no era que dije, bueno, si hago este video a lo mejor me van a querer. Me chupó un huevo que me quieran, pero simplemente lo hice por hacerlo. O sea, no sentía obligación ni nada por el estilo, lo hice por hacerlo y bueno, luego me di cuenta que había mucha caca. Muchísima, demasiada, sí. Muy fuerte. Sí. Sí, pero hay algunos que no son así, tipo, o sea, siempre están el porcentaje que están bien, pero bueno, lamentablemente los nefastos se llevan el gran porcentaje de todo. Está fuerte, es que es muy complicado no verlo a ese porcentaje malo, claro. Esa es la cagada de la comunidad, diría yo, porque no es que no hay gente buena, claro. Prácticamente el 90% de las chicas que vinieron acá son divinas, hermosas, preciosas, las recomendamos. Sui inclusive.
aunque usted no lo crea, nosotros nos llevamos bien con Sui, porque me acuerdo que la otra vez me habían dicho, che, pero ustedes no estaban peleados con Sui. No, porque lo odiamos a Sui. Sui nos ama, sabe que estamos en su background, ¿no? Tipo, Sui literalmente nos ama, así que... Pero nos odiamos tanto que estamos ahí. Sí. No, para algo intentar que sacarle viewers por toda la polémica que hubo y de paso hacerle más acoso de Nimbus. Sí, nosotros hicimos eso. Así que, tipo, sí, le hicieron todo. Lo que siempre pasa en la comunidad o grupo de personas es que siempre la minoría grita más fuerte porque es lo único que tiene como, ¿cuánto se llama? Como para justificar su actuar. Que son quienes por más eso, gritan. Sí, pues son los que más gritan porque están reclamando algo o quieren ser escuchados. Y las personas y además, como y además el ending de Yoyo. Además se piensan que por no tener X pueden hablar libremente, vale. Pero exacto. No. Las cosas rebotan. ¿Y cómo pasaste esa época? ¿No? Ese momento en donde literalmente te diste cuenta, igual y me di cuenta, de lo que me di cuenta es que la comunidad era muy competitiva. Era demasiado. Era quién tiene más viewers, quién esto, quién aquello, quién tiene el avatar más bonito. ¿Quién te ponía en el tier arriba? Eso. ¡Ay, los tíos! Oh, yo tengo una opinión de los tíos. Reina, hubo 3 veces tiers este año. Acá queda grabado, 27 de febrero. Van a ser tiers de VTubers de nuevo. Van a hacerlo de nuevo. Pero están haciendo lo mismo con el Asai server. Tipo la misma mierda. Pero sí, bueno, y con el Fuerreville y tu vieja y tu ok, hermana. Escucha, mi opinión sobre eso es esta. A ver, a mí no me molestaba, no me causaba nada porque era como, bueno, yo me chupo a huevo que me esté diciendo cosas este random. Porque para mí era un random, qué sé yo, ¿quién te conoce? O sea, si quería opinar, opiná. Pero ¿qué pasa? Estaban los tiers y los tiers que eran demasiado, o sea, a eso me refiero, a los que no dan una opinión constructiva, sino que iban ya directamente a lo destructivo, ¿entendés? Y sabiendo que la comunidad era así, tipo, que hay gente que le afecta más. Que hay menores de edad que tienen los tienen como ¿cómo se dice? La Lumi sabe que hay menores de edad. Que son bastante sensibles, no da que tires una crítica destructiva full. O sea, a mí eso me parecía nefasto, tipo que opinen en vez de decir, bueno, puedes mejorar en esto. Era como siempre, no, es una mierda, es aburrido, es estos X y así. Claro, está lo constructivo y lo destructivo. Aparte que habían tier lists que eran como estaban bien hechos en el sentido de te amo, te adoro, no te conozco, pero me gustaría conocerte, tú estás bien. Y otra eran como uno que hacía una tier list de te adoro, otra de quién sos, y estaban los 10.000 ahí. Estaban todos. Es que eso ya para mí ya era como demasiado, el tipo, dale, amigo, no los pongas, no hagas eso. Porque había gente como que se quería hacer la inclusiva de no hay odio, entonces hacía un tier exclusivo que era... No te conozco, pero seguramente sos muy bueno. Y ponía 200 personas ahí. Es como, no las pongas pelotudas si no las conoces. Si está bien que no las conozca, no puedes conocer a todos. Ahí estaba igual Viola, pero los que ponen el quién sos era en la mayoría. Y después las putísimo rando. Te gustabas mucho el decir, ay, mi opinión. O sea, vos podés dar tu opinión hasta... O sea, vos podés dar tu opinión. Pero si ya es atacando o destructiva, ya se va. Yo creo que a lo mejor usted tiene una opinión distinta, pero yo creo que si no es algo que ayude, deberían de cerrar el orto. Tipo, sí. La cosa con la libertad es que tú tienes libertad hasta que afecta la libertad del otro. Y eso es la ¿claro? Y eso pasa con lo mismo con la libertad de expresión. Tú cuando llegas a herir al otro con tus palabras, no medirte en cierto sentido, ya estás generando una agresión encima del... Claro. ¿Cuánto se llama? Del susodicho. Sí. Igual no tanto. Así que a mí se me hace que la comunidad de VTuber parece una comunidad que se la pasa diciendo que todos apoyan, se quieren, y quieren hacia arriba, siempre está eso de... Mira lo que hace el otro, se comparan, le tiran mierda. Y lastimosamente hay mucha gente que agarra estos trends que están piolas o que se hacen por cosas buenas simplemente para llamar la atención. Y hay otros, que para mí son las víctimas, que se unen a esos solo para también sentir aprobación. Claro, sí. Y todo eso es muy mierda, tipo...
lo de las tiers, todo el mundo hacía eso porque quería, ay, miren, mi tier también debe validación a mí también. Lo mismo que dijimos acá cuando pasó esto de todos con Imu, hay gente que mostró su cara solo para sentir esa aprobación, de sentirse, siento que si no lo hago es como si estuviera en contra, ¿entendés? Es como, no, no es así. Si no lo haces, porque no querés mostrar tu cara y está bien, puedes apoyar de otras formas. Y este tipo de situaciones que pusieron a la comunidad esos límites, me parece que es algo muy feo. Es como que se tiene que intentar evitar. Y tipo, dale, flaco, están todos haciendo de monos chinos, jugando jueguitos. No es muy complicado. ¿Por qué se tienen que agarrar a las piñas? ¿Por qué se tienen que odiar? ¿Por qué tienen que agarrar estos quilombos de mierda? Tipo, ¿vieron la de funas que hubo en este mes de mierda? Es que, de igual manera, es como que son muy sensibles. Tipo, como, ay no. La comunidad está llena de funas. En toda comunidad van a haber siempre quilombos. O sea, no, no hay una comunidad que no haya un pedófilo, que no haya un estafador. No hay una comunidad que se salve. O sea, son todas iguales porque en internet hay muchos raritos, hay mucha gente random. De hecho, si ustedes, los del chat, ustedes tienen una comunidad y no hay un pedófilo y no hay un estafador, es su deber moral ser el pedófilo y el estafador. Porque no estaría completa así. A veces ustedes completan la comunidad, así que vayan y háganme orgulloso. O sea, siempre pasa. Siempre pasa esa mierda. Y es como que, ay no, es que la comunidad VTuber hispanohablante, esto que aquello. Son todas así. Creo que una vez le dije como advertencia, cabrón, si la comunidad se llena la boca de cosas como sí, somos inclusivos, buena gente, y ponen como regla de ser como buena persona, sacan de ahí. Son lo opuesto, te lo aseguro. Si fuesen personas amables por esencia, no estarían esa regla. Miren a la iglesia. Iglesia. Ya la estoy viendo. Quédense callados, sí. Mozart. Pero no sé, muy, muy turbio. Y ver a alguien tan grande diciendo estas cosas, creo que nos debería hacer reflexión sobre las cosas. Tipo, es como. Ella lo vio. Ella lo vio crecer, caer, subir. Y acá está. ¿Qué fue lo que hizo subir? Me tomó el palo. Porque llegó un momento en que te hiciste el exilio. Después de todos estos quilombos, de este video que borraste, que no sé qué. Fue un momento que subir se cansó. ¿Qué fue el detonante, boluda? ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Y cómo fue tu experiencia de irte del mundo de YouTube? No, o sea, es lo que siempre mantuve. Que la comunidad se había vuelto muy... muy competitiva y que por tener viewers eras una mala persona porque no apoyabas a los más pequeños y cosas así, fue como ya basta, o sea, ya no, o sea también pasó con lo de Nozomu, o sea, todos los chicos de Nozomu a mí me caen bien. Ah, o sea, cierto. Todos son unos ¿cómo se dice? Para mí, yo los requiero. Doble moral. ¿De cuánto se llama? De la comunidad. No entendí. Me encanta esa doble moral de la comunidad diciéndole, ay, ¿cuántos views que tení? Ay, no tiene lo suficiente como para ser mi amiga. Ay, pero ¿cómo no apoyáis a ese chico que está ahí que tiene solamente 3 viewers? Y luego, yo también abro corchete de eso, lo que dijiste, que también yo tenía en mi canal como una cosa de puntos que era para raidear. O sea, al que me ponía, al que pusiera. Y había un chabón yendo a VTubers pequeños diciéndole, si te unís acá, Subi te va a raidear o hostear. Y es como, ¿what? O sea, ¿por qué? ¿What the fuck? Wow, literalmente toda la cadena era una cadena de estafas. Literalmente, ¿cómo funcionan las estafas? ¿No? Que si vos venís y haces esto, tal persona, vas a ganar tanto y tanto, tanto. ¡Wow! No, pero aparte el insulto, ¿cómo disponen de una persona sin siquiera preguntarle? Por eso. O sea, llega y dice como, no, súbete a raidear, y sube como, ¿qué? ¿Estás haciendo empanadas? ¿Qué sé yo? Siempre estás haciendo empanadas, ¿eh? Por si sí, siempre estás haciendo empanadas. Y lo peor de todo es que yo no sé por qué, pero no sé por qué, pero ¿por qué me tenían ahí arriba? O sea, yo era otra persona más. O sea, veía mucha gente que era como, ay no, pero sube esto, ay no, pero esto... Bro, o sea, no soy una imagen para ustedes, no soy... O sea, yo odiaba sentirme así como un ejemplo para la comunidad o algo así. Y eso no es por creída ni nada por el estilo, sino era lo que más o menos veía. La gente te ponía en un pedestal que no pediste.
Claro, y como dijiste. Claro, antes, o sea, y luego como yo estaba ahí en el pedestal, me dicen, ay, pero que esté haciendo eso no es muy de VTuber. Y era como, ¿what? O sea, yo soy lo menos VTuber, lo único que tengo es el monito chino y listo, pero luego mi humor es completamente diferente. Grande el BT. Y decís su, ¿verdad? Como grande BT. No, yo decís, digo. Como el que vas a decir ahora. Mira qué rico. Digo, estaba jugando Elden Ring, weón. Digo, Hugo. Ya ese gol le corre. Caminero. Cierra el orto todo. Menos vos y vos ahí hablando. Are you lost, baby girl? Es que claro, ¿por qué te van a poner una carga de esto? Sí, entonces, bueno, nada. Se puede decir que. ¿Cómo se dice? Que nada, me cansé y dije, a la mierda. No quiero ser más VTuber. Quiero tener derechos. O sea, yo me quería salir de la comunidad. Por eso. Abrí mi canal de Minecraft. También por eso fue uno de los motivos. Yo quería salirme de ahí y que yo estuviese haciendo otras cosas. Y bueno, también en mi idea era que ir planificando otro avatar. O sea, yo me fui, pero a la vez estaba planificando otro avatar. Ese avatar es este avatar. Sí, es este. De hecho, me gustaría saber un poco cómo fue, porque vos cambiaste muchos diseños. ¿Entendés? Pese a que siempre combinás, siempre te quedabas con el hecho de mina, gato, rosa, tetas. Siempre tenés esos cosas en tus tres monos chinos, pero siempre son al mismo tiempo como distintos. Tipo, ¿de dónde nació el ser esto? ¿Por qué tenés literalmente el modelo más visto y usado en todo lo que viene siendo ser un VTuber? Porque nena, linda, gato, de pelo rosa, dos no hay, ¿eh? No, sí, hay un montón. Pero, ¿cómo se dice? Fue simplemente porque... Dame un segundo. Fue simplemente porque yo, como dibujaba y no sabía dibujar bien, era lo que me salía. Me salía dibujar un gato, como el primer diseño que es, tiene como... O sea, tiene una ropa bastante fácil de dibujar. Y era lo más fácil que se me hacía dibujar. Dibujar. Era... Se dibujaba a sí misma. Era tu OC. Claro. Era mi OC humilde. Como no sabía mucho, logré hacer eso. Entonces, bueno, por eso es lo más básico que puedes ver. Pero es tuyo. Eso sí. Es lo que importa. Está en tu cocoro. Salió de tu cocoro. Y entonces, cuando te fuiste... Vos, este avatar que tenemos ahora, ¿vos también lo diseñaste? O sea, o al menos la idea principal, ¿es 100% tuya o cómo fue el proceso creativo? El proceso de este avatar, obviamente que no lo diseñé yo, o sea, lo diseñó Miki, la que me hizo el avatar, pero todas las ideas las fuimos combinando en diferentes estilos. Yo quería algo más, no quería algo tan loli, tipo, no me gustó. Ya mi anterior avatar, XD. Claro, sí, sí. Mi anterior avatar me parecía demasiado. Y más porque yo no quería que mi comunidad esté tipo, tetas. Yo literal tenía que usar el avatar así, porque había mucha gente que era demasiado pajera y estaba re densa en el chat. Entonces... Y a ver ahora... ¿Quién haría algo así? Te voy a recagar a piña. No veo perdidos acá. Sí. Pero que no vea la gente, que se va a poner celosa. No, pero es que era más ¿cómo se dice? Era más denso el otro avatar. No me gustaba mucho. Me parecía tierno, o sea, me gustaba, pero ya para utilizarlo no me sentía yo, ¿entendés? Entonces, okay. Bueno. ¿Y con este sentís que como que te identificas más? Y yo siento que va más acorde a cómo soy yo. O sea, lo siento así. Porque se confía vos mismo. Es que Sui en la vida real es una chica gato con pelo rosa que se parece a Iron Mouse. Sí. Bien. No se sabían, así que tipo, para que. No sé. Acá se doxió 15 veces, así que les aseguramos que es así. Pura, bueno, y también tiene modo cum, mira qué linda la soy. Tengo una duda de modelo. Sí. La oreja que tienes en la cabeza, esa oreja de gato. Sí. ¿Son tus orejas o tienes las orejas humanas de lado? No, son las orejas. No tiene orejas. O sea, necesitáis utilizar
teléfono largo. Sí. Encima sí. Están sucias, tienen unas cosas así de pelo. Señora. Se te quedaron los cotonitos en. Sí. Estaba limpiando. Me encanta la Gegao ahí en forma de corazón. Todo muy bello. Ah, ahí está Moku. Es súper grande el gobierno, son cotonitos. Cotonos. Cotonos. Cotonos, esa cuestión es grandísima. Entonces. Y bueno. Sí. Ah, pensé que ibas a decir algo. A mí me interesa el. Vos durante un tiempo te fuiste y te pusiste. Hiciste como mucha. Y tuviste una fase como muy experimental. No, me acuerdo que incluso te fuiste a streamear a, no sé, lugar random que no es Twitch, que tiene otro nombre, que me acuerdo que te saludé y dijiste, hola, Jorni, y dije, ay, me saludo, y me fui. La cuenta para eso. El trolo. Es el trolo. No fue el trolo, fue el Buya. Esa, bueno, no sé, bueno. Era una cosa rara que... Era de arena. Cyborg. Entró sí. Ahí, estabas ahí. De hecho, se me hace como muy random tu contenido, porque siempre que te veo, o estás A, roleando en GTA V, ZZZ, sí. O B, jugando cosas así random en servidores de Minecraft, ZZZ. Pero como que estás como mucho en esos lados. A mí me interesaría saber por qué haces el contenido que haces. Ya sé que es porque me gusta, guacho, porque tengo ganas de hacerlo. Pero, tipo, ¿hay alguna razón por la cual elegís hacer eso y no, no sé, ASMR, de juegos más que salen ahora, ¿entendés? Tipo. No, es que más que nada, como vos dijiste, jaja, me gusta, es porque yo mis streams son chills. O sea, muy pocas veces me esfuerzo y planeo algún evento o algo. Mis streams, son normalitos. Bueno, a lo mejor con alguna boludez o algo hago reír y es lo que me basta. Tipo, saco una... O sea, me cago de risa yo y a lo mejor alguien que por ahí le está interesando se cae de risa. Y listo. O sea, no es que haga ese contenido por algo ni nada por el estilo, simplemente por hacerlo. No, prendes y vibras nomás con lo que pasa. Vibras, amiga. Vibras muy fuerte. ¿Y cuánto se llama normal? Porque me está súper bien. ¿Cómo? Y creo que... No, no, que cuánto se llama que el asunto de hacer lo que tú a ti te gusta a través de stream está súper bien porque básicamente es lo que te pone cómoda. Sí, prácticamente me siento cómoda haciendo lo que yo hago porque vos ponete a ver otros streamers y a lo mejor están siempre streameando algo y luego cuando lo dejan de streamear hay gente, ponete a jugar esto, hace esto. No, o sea, yo en mi stream hago lo que yo quiero y si al que no le gusta, no le gusta, y al que le gusta y listo. Humilde. Como esa es la actitud de una ganadora, discúlpame. Pero es lo que hay que hacer, de hecho, no, correcto, bien. Para esa acá. Es la para acá. Acá. ¿Quién viene a decir qué podía hacer y qué no? Pues, Tim. Jugadora. Ha sido genial. Un placer escucharte. Y bueno, ya. Yo este año, por eso el nuevo avatar. Yo este año ya quería como... Yo venía, vamos a ser sinceros, yo siempre vine así de vaga. O sea, nunca me esforcé realmente en hacer mis streams ni nada por el estilo. Así que mis metas de este año son como... Querer como... ¿cómo se dice? Exponer más mi canal. No por la fama ni nada, sino por una meta personal por de... ¿Por el dinero? No, tampoco por el dinero. Es como una meta personal de... Logré esto, tipo, con mi esfuerzo logré esto. Con mi constancia y esto, pude hacer esto. Y es por eso que es el buen momento para anunciar que la Sui y Radio Funa hicieron una terrible alianza. Alianza Sui y Radio Funa es oficial, gente. Oficial, oficialísimo. Oficialísimo está. Está chequeado esto. Sí, sube, por podio. Sí. Sí, una radio funa, la sube y les da follow, no sé. Sí. La hace rey, sí, señor. Sí, señor. Y al que dona 10 subs, la de rey que le van a venir, mamá. Y si dona, no te vas a creer. Así que bueno, nada. Yo ahora me interesa el... ¿Cómo te sentís ahora? Porque
todo lo que nos estuviste contando desde 2018 hasta ahora, mm-hmm, prácticamente sos la misma piba en el sentido de streamas porque te gusta, porque la pasas bien, a veces medio precario, a veces no. Y tu objetivo siempre es pasarla bien vos y hacer pasar bien a la gente. Eso de 2018 hasta ahora son 4 años que estuviste haciendo lo mismo. Sí. Tengas 10.000 personas, tengas 2, siempre vas a dar lo mismo, ¿no? Pero quizás ahora estás un poquito más avivada, ¿no? Ya te cagó todo el mundo que te tenía que cagar, ya te cagó. Ya intentaste ayudar a todo el mundo y salió como el orto. Confiaste y te decepcionaron. Tipo, ya estás en ahí post timeskip, recheta ahí, 15 uf. Tipo, ¿qué aprendiste? Que, ¿cómo ves las cosas ahora? ¿Y qué dirías a la gente que aprendiste en estos 4 años? Para darle un cierre ahí. No sean pelotudos. No confíen en un hombre mudo en internet. Mujeres tampoco, chicos. No, no, no. Nadie mudo en internet. No se permiten. No hay, exacto, no hay mujeres en internet, lo que dijo el Corny. No hables mal de las personas que te caen mal porque luego te funen en Twitter porque hablaste mal de una persona que te cae mal. Nice. ¿Qué más? Sigan sus principios y no se rebajen nunca a nadie. Y esfuércense. O sea, con esfuerzo y suerte a lo mejor... Mucha suerte. A lo mejor les viene algo lindo. Ay, me gusta eso. Frase que no asumo. Bueno, todo lo que no hacemos, cabrón, sí que tenemos tarea. Bueno, no sé más decir. Fuerte, no vayas a casa. Le hicimos pensar mucho, chicos. Las VTuber no piensan más de 2 horas. No, ¿eh? Tipo, no. Fuerte. Pero yo creo que es bastante bien de admirar todo lo que ha tenido que pasar Sui. Piensen que pasó de ser literally who a meterse en una funa que ni siquiera se quería meter porque ella estaba muy ocupada haciendo empanadas. Le metieron mierda de una persona y ella se lo creyó porque son sus amigos, puteó a esa persona, después se dio cuenta que esa persona es un amor y la persona que pensaba que era su amigo, era su enemigo. Es un anime lo que vivió Sui, tipo, se anime. Se murió acá, la putea, aún así hay gente que todavía dicen, pero ¿se acuerdan lo que hizo Nimu con su hijo? ¿Se acuerdan lo que hizo Sui con no sé qué? Sí, yo veo esas personas, o sea, yo veo esas personas y es como, flaco, ya pasó eso, o sea, 5 años ya. Andá a terapia, man. O sea, ya está. ¿Por qué seguir eso? Dejá en paz, viví, dejá que la gente viva. Lo peor de todo es que desinforman a los demás y siempre está el boludito que se lo cree. O sea, siempre está. Se lo cree, entonces, ¿qué pasa? Ese boludito se lo dice a otro boludito. Y entre los boluditos van ahí. 1, 2, 3, y ahí van. Entre ellos. Le pasan muchos boluditos, ¿eh? Hay muchos boluditos entre ellos. Hay muchos boluditos. Qué paja. Entonces nosotros tenemos que inventar mejor las mentiras. Entonces ahora todos... Ey, Puzzle es el que los puso en... Podríamos hacer un iceberg. Sí, el que dibuja los fonditos. Grande, señor Puzzle, lo quiero mucho. Besitos las nalgas. Podríamos hacer un iceberg de funas. Sí, eso. De VTubers, sí. Y una tier list. Y ya tenemos una tier list de funas, boludo. Sería buenísimo. Podría subir, podría ser la que inicie. La que inicie. ¿Cómo puedes hacer la primera tier list, boluda? Aprovechá ahora y haces un trend. Es increíble, nunca había pasado. Ay, Dios. Mi VTuber hace la mejor empanada. Baizu. Es que, boludo, posta. Tipo, terminé ese directo y dije, vamos a hacer empanadas. Y me puse a hacer empanadas. No, vamos a jugar. ¿Y qué hubiera pasado si en verdad te hubiera dicho, no tengo hambre? ¿Era de jamón con queso? Sí, de jamón con queso. ¿Fritas? Oh, qué rico. No me acuerdo si las hicieron fritas. No me acuerdo bien. Es que las habían dejado en la heladera hasta que sea el día. No se acuerda. No se acuerda de. Porque le preguntamos cómo fue ese día. Y no me acuerdo, no sé qué. Pero de las empanadas. Se acuerda todo, boludo. ¿Cuántas eran? ¿De qué eran? ¿Cuánto tiempo la estuvo cenando? Es que es eso. Porque fue como pasó eso. ¿Y qué hizo Sui? Pues hizo empanadas. Es totalmente random. Hice empanadas y de repente mi pieza estaba quemándose. Yo lo dejé ahí. Luego de eso, abro Discord y veía un montón de gente en mi Discord. Y yo, ¿what? ¿Me funaron? Pero bueno, nada. Pero bueno, Sui, la verdad que fue, como siempre, un gusto tenerte acá. Por si no sabían, Sui es fan de Radio Funa desde la cuna, ¿eh? Capítulo 1 estaba ahí, siempre lurkeando ahí, tiki-tiki, nos ama a todos. Nos quiere un montón. Pinta, ¿no? Sí,
Sí, como tiene que ser. Sí. La verdad es bonito haber hecho realmente este capítulo después de un año. Tipo, se cumplió un año y viniste. Como tenía que ser. Sui cumple. Te tengo pronóstico. De igual manera, les pido mis sinceras disculpas porque, bueno, también, bueno, por esas épocas que no pude venir, yo se lo comenté a Jorni por qué era. Y bueno, pido mis disculpas para los que a lo mejor en ese día lo estaban esperando y tuvieron que esperar un año. Pero fue mejor. Mirá, el plot que nos tiró. Pero yo me fui feliz. Porque hoy, tipo, supe mucho más chisme. Tipo, ahora le tengo que hacer las preguntas que no puedo hacer en vivo a Sui. Tipo, no sé cuánto le medía la altura a Asre, esas cosas que nos importan. Ahora le voy a preguntar. Después hago hilo en Twitter, chicos. Pero espero que les haya gustado este hermoso capítulo de Radio Funa. Chicos, ¿tienen algún mensaje para cerrar? Fue una bonita historia, de verdad. De inicio a final, arco muy bueno, muy fino. Eso, sí, a... eso, mostrar las citas, eso. Gente, te tengo entrando las manos, hijo de puta. me muero en LOL y Gimo. Creo que lo que más destaco acá es que es admirable cómo era una streamer que se mató. ¿No se murió? Sí. A ver, muy linda la cola, muy linda tu cola azul. ¿Cómo está flotando ese collar en la cola, boludo? Sí, un 20 de 10. Pero gira. Gira cuando haces para un lado, pero lo tengo desactivado. Lo tengo desactivado. Pero qué bueno, eso es, mantén el espíritu de streamear porque te gusta, para relajarte, para chilear, ¿cierto? Sí. No como otras personas que se enfocan en la plata o en los números. O ya, tiene mucho más maquiavélico, sí, como nosotros que no solo trabajamos por la plata. Horrible Radio Funa, de hecho, solo no pienso donó en la nadie, plata. Así que no te voy a invitar nunca más. No, no te queremos. La verdad que no llegamos a 20.000 viewers como nos prometiste, Sui, así que devolvenos el dinero que te pagamos. Solamente 19.000. Sui, vuelve aquí. ¿Qué? A ver, ¿dónde? Siempre quedan cosas. Algún día vamos a traer a Sui, vamos a hacer una parte 2 de esto, le vamos a hacer una entrevista más grosa. Sí, acá hay Sui para rato, chicos. Así que acá está. Acá me están pidiendo eso. Sí. Vamos a hacer la gran pregunta. Sui, acá. Sí. Siempre está la cosa sobre... si yo mido más que la VTuber que invitamos acá. Así que no vamos a hacer el plot twist épico porque me da mucha paja. Pero puedes decir... es posible, sabes que no te pregunté. Así que, ¿se puede o no se puede preguntarte tu edad? Tu edad, no, tu edad no importa. Bueno, también. Uno, sí. Uno, sí. Uno, sí. El DNI. ¿Uno? 56. ¡Soy más alto, pelotudo! ¡Les cayó! ¡Tantos! Ahora, cuatro números detrás de tu tarjeta de crédito, por favor. Ok, 7-1-0-0. Nota buena, nota. En este momento, son 3. Es verdad. No, yo tengo la abuela. Mira, increíble la abuela. Cárgamela, papi. Bueno, mide 1.63, por si lo preguntan. Chicos, le gané a Sui por 7 centímetros. Y que no se te olviden, Sui, Ay, qué nano que sos, boludo, me parece el hombre. Vuela. Vuela, piola, que sé dónde vivís, en tu casa. Tío, cuidado. Apuesto que en su casa le corre el ring y a vos no es payaso culiao. Payaso culiao. Sui, tenés un mensaje de despedida, reina, antes de que nos vayamos con nuestro increíble ending. Patentado. ¿Otro saludo a la grasa? Sí, un saludo a la grasa. Un saludo a la grasa. Bueno, nos sumamos en Radio Funa. Saludos a la grasa. Wow. Oh, demonios. He saludado a la grasa. Diablos, ¿por qué hablas como un personaje de Discovery Channel, Sui? Oye, hermano, cállate un puto rato, ¿sabes? Le voy a decir a la profesora. Adiós, chat. Hijo de perra, no me llames así. Hasta luego, maldito. Seguramente vas a ir a Tontolandia. Ah, ¿cómo? Deje de hacerme bullying, Tommy. Perdón, Cassandra. Oye, eso no es muy virgen de tu parte, hermano. Lo siento, es verdad que yo soy más cum que otra cosa. Es verdad, mano. Debes de ver. Debes de ver tu bullying, hermano. Sí, por favor, sí, por favor. Oye, ¿esa es la revista de Super Capitán? El perro culeo que me spoileó toda la wea de Super Capitán, weón, me dijo todo el cómic culeo que iba a leer. El conche tu madre, ese fue un nuevo nivel de bullying. Bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio que hay mañana. Mañana hay unboxing, gente. Voy a abrir mi caja secreta de mona china. Me van a ver la mano, la tula, la cara, porque voy a hacer lo mismo que hizo Nimu. Todo, así que mañana los vemos. Va a estar Sui ahí, ¿o no, Sui? También vas a estar vos.
Y estoy ahí. No creo. ¿En tu casa o en la casa? Es domingo. Así que eso, gente, nos vemos mañanita. Los queremos mucho. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau. Escalera, lo mató ahí. No, ya lo pongo. 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 Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me curaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar. Y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más que eso. Esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuve ese evento que se me da igual. Ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy. La puna ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.